6 en punto de la mañana, buenos días a todos, estamos en Abyayala, primera edición. Y comenzamos con mucha alegría, obviamente con el orgullo boliviano Walter Nociglia. Un orgullo que está cada día más fortalecido el piloto boliviano de los Quadrax, porque se encuentra en la tercera etapa, en la décima del día de ayer, y en la general se encuentra también en la tercera etapa. Gabriela, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el territorio nacional. La verdad, qué orgullo poder comenzar con estas imágenes. Walter Nociglia, que está tercero en la general, reiteramos, tercero también en la décima etapa del Rally Dakar 2015. Qué orgullo. Estas son las imágenes de ya cuando se recibía al piloto, al compatriota en todo caso, Walter Nociglia. Y es que es el verdadero orgullo. Está haciendo una buena participación. Vamos a ver cómo le va esta jornada también en el tramo que corresponde del Rally Dakar. Y el día de ayer fue favorecido porque se retiró uno de los grandes campeones, el campeón específicamente del año 2014, el chileno Ignacio Casales, y el uruguayo Sergio Lafuente, que tuvo muchos conflictos también el día de ayer. En consecuencia, en esta etapa Nociglia obtuvo 5 horas, 2 minutos y 29 segundos, a 4 minutos con 30 segundos, Gabriela, del ganador, que fue el paraguayo Nelson Sanabria. Realmente una alegría para todos, un orgullo. Personalmente creo que Nociglia está corriendo como si lo persiguieran por detrás, y evidentemente ahí es la imagen que podemos denotar del orgullo boliviano. Tercero en la general, no solo en la etapa, Gabriela, en la general lo tenemos a Nociglia. Buena participación, vamos a estar con todo el sector de deportes. Y para que usted tenga toda la información a propósito de este Rally Dakar 2015 y a los preparativos, la evaluación que se hace en el mes de febrero para ver también el lugar por el que tendría que pasar el Rally 2016. Buena participación de los compatriotas bolivianos, buena participación de Walter Nociglia, y nosotros comenzamos de esta forma. Y como dato, faltan 3 etapas del Dakar 2015, ya está el día de hoy ingresando a territorio argentino y va a terminar este día sábado. En consecuencia tendremos, obviamente, ya la recta final expectativa. El día lunes sabremos. Ya tendremos si resultados. Hemos conseguido que hoy está en podio Nociglia. Si hoy terminaría la competencia, se encontraría, imagínese, en podio, y sería espectacular desde todo punto de vista. Hemos hecho un seguimiento a Walter Nociglia todos los días. Esto es parte de la información que usted necesita, sin duda, para sentirse orgulloso. 6:03 de la mañana, nosotros comenzamos a vivir la primera edición de esta forma. Así es, con buenas noticias. Con buenas noticias y con el orgullo boliviano, Walter Nociglia. Vamos a darle también otros temas que vamos a ir reflejando los siguientes minutos en la primera edición. Referimos a este 21 de enero porque ya se vienen todos los preparativos. De hecho, ensayos que se va a desarrollar esta jornada a partir de las 8 de la mañana en Tiahuanacu. Ya existen organizaciones sociales presentes, más de 200 delegaciones que han confirmado su participación de diferentes países del mundo, de los movimientos sociales que van a estar presentes en Tiahuanacu para este 21 de enero. Reiteramos, a partir de las 8 de la mañana se realiza este ensayo con todos los elementos y la participación de los amautas, y cómo tiene que ser esta ceremonia el 21 de enero. En temas de exportación, aproximadamente a mediados de este año 2015, Bolivia se encontrará con toda la capacidad de poder generar un alto nivel de exportación en temas de maíz. Ya son 200.000 toneladas que tenemos para generar este nivel de exportación que fortalece a la economía boliviana día tras día. Hablamos de seguridad, hablamos también del plan Chachapuma, los operativos constantes que se desarrollan en diferentes puntos del territorio nacional. Nos vamos a referir lo que sucedió también en la ciudad del Alto la pasada jornada, en las últimas horas. Este control se viene desarrollando, se han observado la detención de algunos vehículos sin placas. Tome muy en cuenta porque los controles son constantes. Este 26 de enero comenzará el reclutamiento para todos los jóvenes entre los 17 y 22 años para el tema del servicio militar. Es aproximadamente un licenciamiento que va a durar durante toda esta gestión 2015, y hablando de la gestión 2014,
terminará el 24 de enero con la graduación de 20.000 jóvenes que recibirán y que recibieron una instrucción teórica y práctica durante todo el año a nivel de un servicio militar. Tiene parte de los temas que vamos a desarrollar. Carlos, estamos en jueves 15 de enero, mitad de mes. Mitad de mes, ¿Cómo se fue el mes de enero? Ya comenzamos a tomar el día de ayer lo dijimos justamente, ¿no? Que el tiempo siempre es el mismo, pero la vida va pasando muy rápido, ¿no? Ya estamos mitad de mes, nos estamos acercando a nuevos momentos en el caso de inscripciones. El día lunes, todos atentos, 19 de enero, comienzan las inscripciones escolares. Estaremos el 21 y 22 con el tema de las posesiones presidenciales. 24 a la cita. Y el 24 a la cita, ¿no? Que todos estaremos pendientes el sábado. Exacto. ¿A qué hora? A las 12 en punto. Mediodía, de 24, ¿no?, de enero. Mediodía. Así que estamos en jueves 15 de enero, 6 de la mañana con 6 minutos. Levántese con ganas para comenzar esta jornada laboral, pero además le vamos a presentar un compacto de lo más destacado. Así es, justamente vamos a ir con nuestros titulares. Estos son nuestros titulares. La Asamblea Legislativa prepara un programa especial para el acto de posesión del presidente Morales el 22 de enero. La ceremonia contará con la presencia de al menos 4 presidentes invitados. Las actividades comenzarán desde las 8 de la mañana. Este 15 de enero se recuerda la masacre de la calle Harrington. Hablamos en esta primera edición con familiares y amigos de las víctimas. Este viernes 16 de enero las distintas agrupaciones políticas deberán presentar los reemplazos de los candidatos inhabilitados para las elecciones subnacionales. El órgano electoral depuró a 6.842 candidatos. Las lluvias en La Paz causan preocupación. La gobernación de La Paz está a punto de declarar estado de emergencia. Todo dependerá de los informes de las provincias. Son 1.800 familias afectadas. Martín Belaúnde mantiene un bajo perfil público mientras espera respuesta a la solicitud de refugio político. Sin embargo, su actividad es constante en las redes sociales, donde no deja de cuestionar al gobierno del Perú de Ollanta Humala. El Instituto Nacional de Estadísticas y la Central Obrera Boliviana trabajan en la actualización del índice de precios al consumidor. Los datos, después de una prueba piloto, se conocerán el año 2016. Walter Nosiglia escala al tercer lugar de la tabla general del Rally Dakar en la categoría de cuadriciclos, tras conseguir su posición más alta en la décima etapa de la competencia. Qatar dona 25 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Este miércoles se reunieron miembros del Consejo Palestino. Estamos con el desarrollo de las informaciones. Carlos, un tema que en los últimos días se ha generado muchas repercusiones tiene que ver con la investigación de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El tema de la investigación por la privatización, esto entre el periodo 1989 y periodo 2000. Obviamente son temas de privatización y capitalización que tenemos, y durante toda la década de los 90 que ha tenido una repercusión muy fuerte, porque fue el fenómeno que se generó justamente en temas de economía y que estamos justamente en este momento para generar esta responsabilidad, Gabriela, de esa época. Dentro de este informe, recordamos, en la Asamblea Legislativa se presentó a 14 ex autoridades acusadas. Vamos a conocer los detalles a propósito. Así es, justamente, bien. Vamos con ello. Porque el presidente de la Cámara de Diputados confirmó que Samuel Doria Medina adquirió un préstamo de 21 millones de dólares para la privatización, que FundaPro fue justamente el que ha pagado al Estado boliviano el fenómeno de la privatización. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el pasado martes dos proposiciones acusatorias contra ex autoridades de gobierno, a las que se les acusa de haber firmado contratos lesivos al Estado, de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, delitos tipificados en el Código Penal vigente. Dentro de los personajes que se menciona está Samuel Doria Medina. Hay temas concretos, pues, en el fondo económico por el cual se le acusa a Samuel Doria Medina. Era un dinero de 21 millones de dólares, que era un préstamo que ha contraído el Estado boliviano. Y como todo préstamo, ese dinero debería haber entrado a las arcas del Tesoro General de la Nación o finalmente al Banco Central de Bolivia. Pero ese préstamo se ha quedado en manos de privados. Se han distribuido entre amigos, tenía una gracia de 20 años, y ese dinero no ha sido repuesto hasta el día de hoy.
El diputado electo de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, denuncia persecución política por parte del legislativo a Samuel Doria Medina. Para que vean la calidad de diputados y senadores que han hecho este proceso, no tienen ni idea, pregúntenle por lo menos una página de ese proceso que están haciendo, no han dejado que Samuel se defienda. Obviamente ahora nosotros como asambleístas y Samuel también vamos a defenderse. Esta es una persecución política, es al único que está en Bolivia, que se ha quedado a invertir en Bolivia, que se ha quedado a ser líder de la oposición, al que lo están inculpando. Pero bueno, lo tomamos por de dónde viene, ¿no? Si es Emiliano Aiz. En darle este informe final, el objetivo no ha sido perseguir cuestiones políticas, ideológicas o una persecución política. Sino el tema es ver el fondo del tema de la capitalización, de la privatización. Cuando dice Doria Medina que es una persecución y que no da credibilidad, es faltar el respeto de la inteligencia de todos los bolivianos, que sabemos perfectamente cómo un empresario ha sido favorecido con las arcas del Estado. 21 millones de dólares que el Estado habría tenido como préstamo, sin embargo, estos nunca ingresaron a las arcas del Estado, al Tesoro General de la Nación, y fueron destinados a Fondapro. De ahí las investigaciones, de ahí la acusación que realiza en contra de Samuel Doria Medina. A propósito de este tema, las organizaciones salteñas aplauden la decisión de remitir Obrados al Ministerio Público para sancionar a los responsables del proceso de la privatización de las empresas estatales. Parece que estas ratas de la oligarquía aún todavía persisten, existen, incluso en la Ciudad del Alto, tienen el cinismo de presentar candidatos como a Chapetón, como al MNR, la UCS y toda la lacra, digamos, de la oligarquía, todavía tienen el cinismo de presentarse en el Alto. Son responsables, digamos, de toda la desanejación. Por lo tanto, como dirigentes de la Federación de Gremiales, aplaudimos esta decisión. Y estos injustos que hicieron daño a nuestro país, nosotros como organizaciones sociales de la Ciudad del Alto, vamos a plantear al Estado que estos señores, de acuerdo a las investigaciones, que pase que sea juzgado por la justicia ordinaria, porque no pueden burlarse nunca más que metan uña al Estado plurinacional. Hay un daño económico al Estado, irreversible, que ha de tal vez costar muchos años más restablecer, restituirlas, sancionar drásticamente todos aquellos que hayan incurrido en la traición a la patria. En temas de gestión a nivel legislativo, durante el periodo 2010-2015, el órgano ejecutivo promulgó más de 600 leyes emanadas desde este órgano electoral. Las asambleístas salientes admiten que durante este proceso no hubo la suficiente socialización de las normas. Este pasado martes se clausuró la gestión legislativa 2010-2015 y el presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, informó que desde este órgano se sancionaron más de 600 leyes que posteriormente fueron promulgadas por el Ejecutivo, de las cuales 500 fueron propuestas por asambleístas y 100 propuestas por el órgano ejecutivo. No obstante, los asambleístas reconocen que no hubo la suficiente socialización. No hay tiempo, ¿no? Ojalá que la próxima asamblea, no hay muchas leyes que como teníamos que trabajar, no podían socializar. Hay varias leyes que hay que socializar todavía, algunas leyes todavía hay que reglamentar, algunas leyes todavía hay que poner en aplicación, no está todo en aplicación. Por eso va para 20, 30, 40 años algunas leyes. Se hablan de 600 leyes en el Parlamento o más de 600 leyes que se habrían aprobado, y díganme ustedes cuántas de ellas conoce realmente la población. Eso no nos ayuda como sociedad a seguir adelante. Necesitamos que las leyes sean estudiadas, que estén abiertas todas las posibilidades de difusión de los proyectos de leyes, que la gente se comunique. La Cámara de Diputados hizo una rendición de cuentas de la gestión 2014-2015 en la que se destaca una ejecución presupuestaria del 87%. La Cámara de Diputados brindó un informe sobre las actividades que se realizaron en la gestión 2014-2015, en la cual se aprobaron 149 leyes y se ejecutó el 89% del presupuesto. El informe fue presentado con la presencia del presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, y se conoció el trabajo legislativo de fiscalización y ejecución presupuestaria.
Cabe recordar que en el periodo 2010-2015 se aprobaron 625 leyes que sentaron las bases del nuevo Estado, y las leyes fundamentales que se pueden enumerar son al menos 46. Dentro de las cuales se incluyen la ley del órgano judicial, la del órgano electoral, la ley contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley de autonomías, todas estas consideradas como prioritarias por el órgano ejecutivo. En el caso del sistema político, los movimientos sociales del país lograron el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, con el fin del antiguo sistema político. Hoy podemos reconocer que se puso un alto a los cuoteos y a las coaliciones. Los sistemas políticos neoliberales, el coteo y las coaliciones que formaron parte de la democracia pactada fueron el escenario de la vieja política boliviana, que mostró un Estado incapaz de atender las necesidades de la población. A consecuencia de la inestabilidad social y la pobreza que los antiguos gobiernos dejaron al país, surgieron nuevos actores políticos desde la sociedad organizada, especialmente indígenas y campesinos, unidos por las marchas llevadas a cabo en los años 80 y 90. Además, marcaron historia sus participaciones en la Guerra del Agua, luchando contra la privatización del líquido elemento en Cochabamba, el año 2000, y en la guerra del gas contra la exportación de gas natural por Chile, el año 2003. A partir de la constante lucha de los movimientos sociales por un nuevo orden político y de desarrollo, emergió un nuevo pensamiento con el movimiento al socialismo y su líder Evo Morales, que daría paso a materializar lo que el pueblo clamaba necesario: la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. Surgió entonces una nueva propuesta política y la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. 6:17 de la mañana, seguimos informando. Y es que con motivo de celebrar el aniversario número 35 de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, el presidente Evo Morales inauguró la estación de radio de este movimiento social. Esperamos que las bartolinas puedan ser ejemplo y modelo de administración, su radio, un radio de comunicación. ¡Bravo! ¡Bravo! Que las bartolinas sean las mejores locutoras, las mejores informadoras, para bien de todas y todos. El presidente Evo Morales inauguró este miércoles la estación de radio de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa en conmemoración a su 35º aniversario. Hermanas y hermanos, felicidades en su aniversario. Esperamos que esta emisora pueda servir para bien de ustedes. Solo quiero decirles, no quisiéramos tener una mala experiencia en tema de radio y comunicación. Dotamos radios. Quiero decirles, en Caranavi, en San Ignacio de Mojos, hemos instalado radios para el movimiento indígena, para los interculturales. Usan la radio ahora, algunos, para hablar contra Evo Morales, contra el proceso. En el acto, el primer mandatario pidió dar un buen uso a la emisora, sugiriendo también que las radios comunitarias y radios de las fuerzas sociales cumplan con la labor de formar y transmitir ideologías de lucha y cambio para el país. Vamos a tener un radio, es un gran avance porque necesitábamos ese radio, hermana Juanita, para expresar nuestras actividades, hacer conocer al pueblo qué actividad está haciendo, es muy importante. La voz de Bartolina Sisa, en frecuencia modulada 99.4, se suma a la lista de emisoras con la iniciativa de llegar a ser, con su mensaje, un instrumento de revolución y desarrollo. 6:19, estamos en Aviala, primera edición. Seguimos con la información. El gobierno informó que Defensa Civil está en constante monitoreo en las zonas afectadas por las lluvias en la ciudad de La Paz. En este momento Defensa Civil está trabajando en un plan, por supuesto, de contingencia y de apoyo a todos los damnificados. Se está haciendo un monitoreo estricto del tema, un monitoreo puntilloso, porque evidentemente tenemos el reporte y esto es algo que se está evaluando permanentemente, ¿no? Todos los mecanismos ya están activados para poder prestar ayuda en cuanto sea necesario. Entonces, no estamos desatendiendo el tema. Todo el área de protección frente a desastres está activado. Tenemos experiencias en esto. Por supuesto, pueden haber algunas situaciones imprevisibles, pero estamos monitoreando todo el país para poder responder de manera inmediata con los recursos con que cuenta el Estado, que está organizado ya en este sector. No nos hemos descuidado de este tema,
estamos analizando permanentemente. El presidente está recibiendo un informe detallado todos los días sobre cualquier situación para poder actuar de manera inmediata. En las declaraciones de la ministra Amanda Dávila, ministra de Comunicación, a propósito de ese trabajo que viene desarrollando el gobierno en ese control, monitoreo constante sobre las zonas que se ven afectadas por la temporada de lluvias, desastres naturales, inundaciones. En el caso de Cochabamba se registran, por ejemplo, sequías granizadas. La Gobernación de La Paz, por su parte, espera los informes de los municipios para declarar emergencia departamental por las lluvias. Hasta el momento existen más de 1.800 familias que se han visto damnificadas por las mismas. La Paz está a punto de ser declarado en emergencia departamental por los efectos de la lluvia que provocó hasta la fecha más de 1.800 familias damnificadas. Prácticamente ahorita estamos en emergencia. Simplemente sea formalidad el hecho de los informes para que el gobierno departamental pueda declararse en emergencia por esta afectación en Tipuani y en Guanay. Las regiones más afectadas por las lluvias son los municipios de Guanay y Tipuani, donde se trabaja para atender a los damnificados. Nosotros tenemos dejado allá en Guanay 6 motobombas para que rápidamente con esas 6 motobombas puedan sacar las aguas. Lo bueno de Guanay es que las aguas pasan y en unas horas vuelve a bajar. O sea, no permanece días inundado las viviendas de Guanay. Obviamente quedan lodo. El gobernador informó que en otras regiones como la Asunta y Caranavi existen derrumbes de caminos. En la Asunta tenemos un derrumbe en la comunidad Santa Rosa. Es un derrumbe de grandes proporciones. Es un derrumbe de hace 5 años aproximadamente, que hemos estado limpiando para tiempo de seco y tiempo de lluvia se entra gran cantidad de tierra. Hoy en día todo proceso político, social y jurídico, ante todo, se relaciona con la tecnología. Es de ahí que Martín Belaunde podría poner en riesgo su condición de refugiado al emitir constantemente criterios políticos desde su cuenta en Twitter en Bolivia. Que la norma internacional había orientado para todo solicitante de refugiado. Me refiero a la Convención de 1951, por un lado, de la que Bolivia es parte, y a la Ley 251 y al Protocolo de 1967. El súbdito peruano Martín Belaunde realiza reiteradas publicaciones mediante su cuenta en Twitter. Algunas de ellas están fechadas el 4 de enero y señalan: García Pérez, yo no corrí como rata por los techos por haberme levantado en el país. Ladrón de 7 suelas, a mí me persiguen por mis ideas. Esto es respuesta a un político peruano. Otra publicación, fechada el mismo día, señala: lean Correo de hoy, al puro estilo montesinista. Una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Nazismo puro y duro, realmente asqueroso. Una de las condiciones para cualquier solicitante, en primera vez, en el momento del trámite, no puede arriesgar con opiniones políticas porque es una marca, es una prohibición normativa incluso. El jurista Andrés Zúñiga es categórico al señalar que Belaunde, con este tipo de publicaciones, pone en riesgo su condición de refugiado. Y eso coloca en riesgo a la posibilidad de no otorgarle esa calidad. Si el refugiado, con la resolución y adquiere el estatus de refugiado, emite opiniones políticas, etcétera, etcétera, le significa la revocatoria de esa resolución. Pero en última instancia, ¿a quién corresponde evaluar este tipo de declaraciones públicas realizadas mediante su cuenta en Twitter? Pero solo el CONARE tiene esa facultad de evaluar si el solicitante ha entrado en ese riesgo, ¿no?, de generar opinión política, ¿no?, y escuchar una decisión negativa. Entonces, cuidado que el solicitante, después de negarle, ¿no?, habiendo él mismo generado su riesgo, pueda responsabilizar a una institución que habría evaluado en su momento aquella circunstancia. Hoy en día, dentro de la coyuntura que estamos viviendo, justamente el tema del peruano Belaunde está en boga. Y justamente por el tema de lo que es el ACNUR, lo que es el CONARE, el tema del refugio político.
El gobierno ha sido claro, Carlos. En la forma, disculpe que lo interrumpa, pero el gobierno ha sido claro en la forma en la que se ha referido cuando Belaunde decía estoy en territorio nacional, en territorio boliviano para pedir ese refugio al CONARE. Y decía, no se va a proteger ni se va a cubrir a las personas que estén involucradas en actos de corrupción. De hecho, esto está siendo evaluado y vamos a ver cómo se desarrolla. Cuando se tiene un proceso, en este caso de refugio político, hay que tener mucho cuidado, porque es un proceso judicial que se tiene y obviamente para adquirir hay que evitar algunas medidas de carácter justamente político. Entonces, de ahí que menciones en Twitter, obviamente perjudican a todo, no solo el caso Belaunde, sino cualquiera que entre en este sistema de refugio político. 6:26, tenemos en este momento que presentarle a usted un sector que hace que tengamos una lectura geopolítica, una lectura de lo que sucede en el mundo. Sí, una mirada al mundo nos marca ese contexto de las relaciones internacionales, de la comunidad internacional, una revisión de la geopolítica, en fin, de todo proceso que la comunidad internacional nos lleva día tras día. Por eso nuestro sector es una mirada al mundo. Vamos a verlo. Una mirada al mundo. Nos referimos a lo que sucede en Francia después de ese ataque y asesinato también que se desarrollaba al semanario Charlie Hebdo. A propósito de ello, la presencia también y las medidas que está tomando el gobierno de Francia, el presidente Hollande, y es que ha señalado el envío de portaaviones a Irak. ¿Esto para qué? Dice, para reforzar la presencia militar en aquel territorio y combatir a los yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Esta semana el Charles de Gaulle parte a una misión. Mejor dicho, ya se encuentra en una misión. La partida de nuestro portaaviones es un acto que tiene sentido. Es un compromiso. El Charles de Gaulle es un instrumento de fuerza y de poder. Es el símbolo de nuestra independencia. Es el símbolo de nuestra independencia y un manifiesto de la capacidad política militar de Francia. El portaaviones Charles de Gaulle de propulsión nuclear partió el martes a Irak. François Hollande indicó que trabajarán en estrecho vínculo con las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir a los yihadistas del Estado Islámico. Tras dos semanas de intensa búsqueda, este día miércoles, las autoridades de Indonesia localizaron el fuselaje del avión de la compañía AirAsia, estrellado en semanas pasadas en el mar de Java. El equipo de rescate logró tomar imágenes de la parte principal del fuselaje de la aeronave y de una de las alas. El cuerpo central del avión fue hallado en el fondo del mar, cerca del lugar donde fueron recuperadas las cajas negras. La información fue confirmada en rueda de prensa por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia. El fuselaje estaba a unos 3.000 metros de la zona donde encontramos la cola del avión y 800 metros donde encontramos la caja con los datos del vuelo. Las autoridades indonesias indicaron que la causa más probable del accidente fueron las condiciones meteorológicas, lo que pudo dañar los motores del aparato. 6:29 en todo el territorio nacional. Esta es la primera edición de Avia y Ala con información internacional. Nos referimos a la visita del Papa Francisco y es que en esa visita que realizó a Sri Lanka es que se ha liberado a más de 600 presos condenados por delitos menores. Liberados más de 600 presos coincidiendo con la visita oficial del Papa Francisco a Sri Lanka. Se trata de presos comunes, en su mayoría condenados a penas menores, junto a otros que estaban encarcelados por faltas o multas. Mientras, el sumo pontífice ofició una misa en Colombo y visitó el santuario de Madú, donde hizo un llamamiento a la unidad entre cingaleses y tamiles,
que protagonizaron más de un cuarto de siglo de guerra civil. Le diré francamente que hay muchos a los que les gusta estar entre la multitud. También hay ciertos dirigentes a los que no les gusta nada. Pero mire, hay personas que son muy humildes. No tienen en cuenta castas ni credos, y el Papa es uno de ellos. Por otra parte, el Papa Francisco canonizó a José Baz, un misionero del siglo XVII descendiente de portugueses, quien se ha convertido en el primer santo de Sri Lanka. Tras finalizar la visita de dos días a la antigua Ceilán, Filipinas será la próxima etapa de su viaje por Asia. Continuamos con la información. Este día miércoles se reunieron en la Franja de Gaza los miembros del Consejo Palestino Legislativo para abordar la reconstrucción de esta zona con el fin de alcanzar la reconciliación interna. El anterior Consejo Legislativo Palestino, que fue resuelto a la hora de formar el gobierno de reconciliación palestino, ha reanudado las reuniones y la sesión de esta mañana ha tratado el tema de la reconstrucción de la Franja de Gaza. El presidente del Consejo, el doctor Ahmad Bahar, ha declarado que seguirán con las reuniones hasta conseguir o alcanzar la reconciliación interna. En su vez, el adjunto político del Yihad Islámico, Khaled al-Batsh, ha confesado la preocupación del deterioro de la seguridad en la Franja de Gaza. Por lo último, Qatar ha donado 25 millones de dólares a la autoridad palestina con el fin de la reconstrucción de la Franja de Gaza. Una mirada al mundo. Seis con 32 minutos, muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos en Aviala, primera edición. Este fue nuestro sector de Una Mirada al Mundo, de todo el análisis del contexto internacional que tenemos, de la geopolítica, de la coyuntura que vamos día tras día en todo el mundo. ¿Qué es la propuesta que tenemos? Usted ya se imagina, empezamos el lunes con esta propuesta a todos ustedes que nos siguen. Aviala, primera edición, con diferentes sectores, con información nacional, internacional y por temas también. Gracias por esa su preferencia. Estamos en jueves 15 de enero. Ya jueves es lindo, ¿no? Ya el jueves es lindo, ya el jueves es más relajado. Le gusta a Gilma el jueves, ¿no? Y además le dicen, Gabriela, el jueves de clásicos siempre, ¿no? Un jueves de clásicos donde evidentemente ya estamos encontrando el viernes chico, que se denomina también. Y aparte, obviamente, con un día que tenemos también de actividad laboral, váyanse preparando poco a poco. Gracias por compartir con nosotros cada una de sus mañanas, prepararse el desayuno, estar ahí con un cafecito, un tecito, la marraqueta. Con Aviala. Tiene más información. Un dato, si usted va a salir, ya sale del trabajo, está con dirección, nos puede seguir junto a la aplicación también de Aviala Televisión y así está permanentemente informado. Pero la recomendación, si es que usted va a conducir, no. Un minuto el celular al lado, ¿no? Evidentemente, siempre el cuidado es fundamental ahí para evitar cualquier forma de accidente. Y estamos conectados, como lo indica Gabriela, para el tema de la conexión a nivel de los celulares, todo sistema Android. Podemos bajar todo lo que es Aviala Televisión, y no solo Aviala Primera Edición, sino toda la programación. Toda la programación, las 24 horas de programación que tenemos en Aviala Televisión. 6:33, ¿sabe qué es importante esta hora? El tiempo. Exacto. El clima, cómo van a salir ustedes, cómo van a abrigar al niño, a la niña, cómo van a prepararse ustedes para su actividad laboral. Eso es fundamental, conocer el clima, el tiempo en Aviala Primera Edición. Temperatura actual en La Paz, 8 grados centígrados, la mínima registró 7, la máxima llegará a los 17 grados, cielo cubierto con tormentas. Cochabamba, La Yacta, temperatura actual 12 grados centígrados, tendremos el día de hoy una máxima de 24, una mínima de 11, pero con tormentas, a abrigarse, a tener siempre el paraguas en Cochabamba. Vamos hasta Santa Cruz, donde la mínima registró 24 grados centígrados, la actual de 25, y la máxima llegará a los 26 grados centígrados. Cielo cubierto en Santa Cruz, también abríganse nomás un poquito, Sí, a tener cuidado. Penny,
Temperatura actual 23 grados, una máxima de 30, una mínima de 22 con tormentas. Las lluvias están acompañando a todo el país. Al norte del país, soplando cielo parcialmente nublado con algo de precipitaciones. Temperatura actual 24 grados centígrados, la mínima fue de 23 y en horas de la tarde se tendrá una temperatura de 30 grados centígrados. Capital del folclore nacional, Oruro, temperatura actual 2 grados centígrados, una máxima de 16, la mínima fue justamente de 2, con lluvias y tormentas que vamos a tener frío, abrigarse en Oruro, por favor. En Potosí, Valle Carosín, en Potosí la temperatura actual 7 grados, mínima 6, máxima llegará a los 15 grados centígrados, cielo cubierto en el departamento de Potosí. Continuamos, Chuquisaca, capital de nuestro estado plurinacional, temperatura actual de 11 grados centígrados. El día de hoy tendremos una máxima de 19, una mínima de 10 grados, pero nublado en Chuquisaca. Al sur del país, en Tarija, la temperatura actual 13 grados, la mínima registró 12, la máxima llegará a los 24 grados centígrados, cielo cubierto con tormentas en Tarija. Esa fue la temperatura lluvia, ¿no? En gran parte del país. En cada uno de los departamentos que tenemos y obviamente a tener las previsiones del caso, a abrigarse, a tener, yo creo, siempre el paraguas, Gabriela, porque son días muy complicados en tema de lluvia. Cualquier momento se viene, uno sale solo con una chompita y ya, se cae, se viene, ¿no? Se viene la lluvia. La mujer siempre en la... En la carterita. Un buen dato que ustedes, usted... ¿Ustedes dónde? Lo agarran ahí. Nosotros, ¿no?, lo agarramos y donde podamos, ¿no? Pero es lo importante tenerla siempre a la mano para cuidarse, porque la lluvia... Cualquier momento lo tenemos. En la ciudad de La Paz es la característica, ¿no? Eso es. Tenemos mañanas de lluvia, tardes de sol. Algún granizo se viene por ahí, de repente también. Es la característica de nuestra bella ciudad, maravillosa además. Ciudad maravillosa. Además, 6:37, nuestra primera pausa y ya retornamos. Estamos en Aviala, la primera edición, prepárense para una jornada laboral, estamos en jueves 15 de enero, ya mitad del mes, amigos. Y dentro de los sectores que tenemos ya característicos en Aviala, la primera edición, se nos viene un momento también diferente, deportes. Deportes. Esta característica que tenemos día tras día es justamente el análisis a nivel de cada uno de los deportes que tenemos a nivel nacional e internacional. Estamos reflejando justamente un análisis en cada uno de los sectores, no solo en el Dakar, en el fútbol, veremos también en su momento el básquet, cada uno de los deportes que apasiona a ustedes, amigos. Y justamente nos vamos con nuestra primera noticia en tema de deportes. Gabriela. Lo decía bien usted, Carlos, preste atención a los que son del Bolívar, porque esta información les interesa, y los que no somos también, porque apoyamos a los equipos bolivianos. De acuerdo con el ranking que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el plantel de Bolívar fue incluido entre los mejores 50 clubes en el ámbito mundial. A Real Madrid encabeza la extensa lista que dio a conocer en las pasadas horas. Los celestes paseños se encuentran ubicados en el casillero 45, preste atención, con 160 puntos. Lidera el ranking el club español Real Madrid, seguido por el Bayern Múnich de Alemania. Y en la larga lista entre los equipos bolivianos también fue incluido el Tigre de Stronger en el número 121. Ahí también información para los hinchas del Tigre. En tanto que Universitario de Sucre está en el casillero 329, mientras que Oriente Petrolero está en el peldaño 369. Es así como se reconoce también dentro de esta lista que se ha dado a conocer en las últimas horas. Bolívar está en el puesto 45 del ranking mundial. ¿Qué le parece, Carlos, esa información? Yo sé que usted es del Tigre.
pero alegrarse por la participación de Bolívar también. Sí, evidentemente es un orgullo también nacional la Celeste, el último campeón que tenemos dentro de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Y tú lo has dicho muy bien, Gabriela, hay que ponerse felices, aunque personalmente yo soy del aurinegro, del tricampeón nacional. Pero la Celeste, que haya conseguido el puesto 45, es muy importante, no solo para Bolívar, sino para el contexto del fútbol nacional. Necesitamos logros como bolivianos y necesitamos mejorar peldaños año tras año. Y se vienen retos para Bolívar en esta gestión y sobre todo el 2016 con Copa Libertadores y me imagino con Copa Sudamericana. Pero continuamos en esta dinámica que tenemos de las noticias, en este proceso que vamos analizando, porque no solo el tema del fútbol de Bolívar está pegado con el tema del inicio de lo que va a ser esta nueva gestión deportiva 2015 en tema de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Está en duda el comienzo para el día de mañana viernes, porque obviamente los pagos a los equipos se adeuda profundamente mucho el tema económico. Sport Boys es uno de los equipos que está sufriendo con mayor cantidad el tema, evidentemente, de los salarios. En este caso se les adeuda, pero que ya paulatinamente se ha indicado que en esta jornada se va a ir resolviendo este asunto para que el día de mañana viernes pueda comenzar tranquilamente la Liga Profesional del Fútbol Boliviano en su gestión 2015 con el partido entre Die Strongest y Nacional de Potosí. Todos auguramos de que se pueda resolver tranquilamente el día de hoy este problema para que mañana comience la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, la pasión del fútbol. 6:45, estamos en Deportes y en la primera edición de Avia y Al hablamos del Tigre de Die Strongest, porque ya recibió el certificado de transparencia internacional del zaguero paraguayo Germán Centurión y ahora solo falta que llegue el delantero argentino Bernardo Cuesta y ambos podrían debutar el viernes cuando el Tigre reciba a Nacional Potosí a las 20 horas en el estadio Hernando Siles, abriendo el torneo clausura 2014-2015 de la Liga. En las prácticas más recientes de fútbol, el técnico atigrado, el argentino Néstor Cravioto, puso a Centurión como el titular en la última línea, acompañando primero al brasileño Fernando Martelli y luego a Abraham Caprera. La primera podría ser la dupla para los partidos de la Copa Libertadores, mientras la segunda para el certamen doméstico. La directiva tigrada recibió la documentación internacional de Centurión y de inmediato la envió a la liga según la norma. Los clubes cuentan con plazo de hasta 24 horas antes de su partido para habilitar a los nuevos futbolistas. Esta información para los hinchas del Tigre, que ya cuentan con todos los documentos respectivos para habilitar a sus jugadores. Y a ver, Carlos, también cómo se desarrollan estos encuentros deportivos. Se vienen ya pronto. Así es, justamente no solo el Bolívar se va preparando para esta nueva gestión, sino también el club atigrado, Die Strongest, que se prepara para el comienzo el día de mañana de lo que va a ser el partido con Nacional Potosí. Y en este caso la habilitación de Centurión es muy importante porque es un zaguero central paraguayo que le va a dar la fortaleza a toda la saga central del cuadro atigrado. Se espera todavía la habilitación de Cuesta, de lo que es el delantero que ha traído Die Strongest, que viene del Perú de ser el segundo goleador de la anterior gestión 2014 en la Liga Peruana, y se espera que dé resultados tremendos para esta gestión 2015 en lo que es el cuadro atigrado. Veíamos justamente imágenes del entrenamiento de Die Strongest y de pasados logros que se ha conseguido con el tricampeonato. Para este año le espera al Tigre Copa Libertadores, la Pre-Libertadores denominada, con Moreira de México. Esta dinámica que tenemos justamente, amigos del deporte, continúa en lo que es la esfera del Dakar, de lo que es la esfera también de los procesos deportivos que estamos viviendo año tras año y lo que es el Dakar 2015 por territorio nacional. Podemos ver en este caso de qué forma Chile aún está en duda para lo que es el Dakar 2016. El territorio chileno ayer se ha retirado lo que es el Dakar 2015, pero todavía para lo que es la gestión 2016 se tienen muchas dudas de que vuelva por territorio chileno. Se habla también de otros países, el caso de Brasil, de Colombia, que pueda ser parte de lo que es el Dakar 2016. Lo de Chile queda en vilo justamente y el mes de marzo y abril se va a determinar lo que es los países donde pasará
el Dakar 2016. Evidentemente, nosotros como bolivianos esperamos que el próximo año vuelva por nuestro territorio. Estamos hablando del Rally Dakar 2015. Esta tensión, esta noticia en todo caso, esta información, es muy motivadora si estamos hablando de esa participación en igualdad de oportunidades en todos los encuentros deportivos, y es la participación de las mujeres. Laia Sanz, la española, sorprende en el Dakar, se ubica cada vez más cerca de los 10 primeros en su categoría motos. Ayer al finalizar la novena etapa terminó en el puesto número 12. Está acostumbrada a citarse con la historia. Su leyenda de invencible en el trial reportó 13 títulos mundiales, 10 europeos y 6 triales de las naciones por equipos entre el 2000 y el 2013. Última temporada que se dedicó a su modalidad favorita. En el 2010 empezó a competir en enduro con visitas a su transición hacia los raids y el Dakar. Lleva otros 3 títulos además mundiales desde que debutó en el raid de raids y en el 2011 ha sido Lady Dakar. La mejor mujer clasificada ahora ya va directa a citarse con la historia. Su magnífico Dakar 2014 le sirvió para entrar sin muchas complicaciones en el equipo oficial Honda AR, en todo caso HRC, Dakar 2015, española haciendo historia en el Dakar. Un orgullo sin duda alguna para todas las mujeres, la participación de Lady. Lady Dakar se ha dado a conocer la española en las últimas horas en su participación en motos. Deportes. La última noticia justamente del tema de la mujer de la española, creo que es muy importante, ay, Gabriela, emocionó. Porque es una reivindicación en este caso, es el sí puedo por parte de la ¿quién mujer. ¿Quién dijo solo para competir? Varones. No. Exactamente, ¿no? Y estar en el top 10 creo que es algo fundamental, porque conseguir esos logros con la dificultad física que tiene el Dakar es impresionante. Ay, por eso queríamos compartir esa información con usted. 6:51 PM. Al margen de los deportes, de la información nacional e internacional, también tenemos buenas noticias. Buenas noticias. Justamente estas buenas noticias, que es parte de otro de los sectores que tenemos, para que ustedes también estén muy bien informados de la coyuntura nacional día tras día, Gabriela. Vamos revisando la información, no solo de La Paz, sino también de los 9 departamentos. Información positiva. ¿Quién dijo que no se le debe dar esta relevancia a estos temas? De repente son informaciones que hacen a tema de desarrollo, la cultura, el tema de educación, en fin, tantos temas que vamos desarrollando. Y añado un dato, ¿no? Gabriela, que muchos psicólogos siempre dicen que el boliviano está acostumbrado a recibir malas noticias, a tener siempre algo negativo en este caso, pero obviamente eso va en contra de lo que nosotros queremos demostrarles, porque las buenas noticias tenemos en Bolivia y tenemos un país que avanza paulatinamente en cada uno de los departamentos. Por eso, las buenas noticias llega justamente en Aviala, primera edición. Buenas noticias. 6:52 PM, de inmediato vamos revisando que se destaca en la prensa para este jueves 15 de enero. Revisamos Correo del Sur desde Chuquisaca, que destaca los hallazgos paleontológicos se multiplican en Chuquisaca. Al margen del cal Urco, en los últimos años los hallazgos paleontológicos se fueron multiplicando en Chuquisaca. Entre los más importantes destacan las piezas encontradas en Sucre, más precisamente en Rumi Rumi, donde Medina con su equipo encontró fósiles marinos del periodo devónico inferior de hace 460 millones de años. También están las huellas de dinosaurio de Tunasnillo
en Icla, que son las segundas más antiguas de Sudamérica y las primeras en Bolivia, en territorio nacional, que datan desde hace 140 millones de años. Imagínense este espacio que tenemos, Carlos, y a todos los amigos que nos siguen a esta hora de la mañana. Se están encontrando nuevos restos. Esto hace parte también de lugares turísticos que tenemos, entre ellos Chuquisaca. Sí, justamente estamos analizando estos días el tema del Dakar, de explotarlo a nivel de turismo, pero tenemos también otras regiones, el caso de Chuquisaca justamente, que va a pelear para ser ya zona paleontológica. Esa denominación no solo le va a dar recursos económicos a Chuquisaca, sino también, amigos, le va a brindar la posibilidad de crecer en temas de turismo extraordinariamente y proyectarse al mundo con una zona paleontológica que realmente es algo muy destacado que Chuquisaca está logrando. Los más antiguos, revisábamos la información, dice 140 millones de años atrás, y eso es de Bolivia, es de Chuquisaca. Ahí está el valor que nosotros tengamos y la información pertinente que también tengamos de cada una de nuestras regiones. Se encontró, por ejemplo, el tema de los dientes del famoso tigre dientes de sable, realmente algo increíble que se puede denominar en este caso para el tema de la paleontología, y ojalá que pueda conseguir Chuquisaca esta denominación. Seguimos revisando los periódicos, la prensa escrita, que se destaca para hoy. Así es, continuamos justamente con el análisis que tenemos. El País: se realizará el censo para programa de posalfabetización. La responsable del programa de posalfabetización en el municipio de Bermejo, Sonia Venegas, manifestó que en esta semana se trabaja en la documentación y preparativos de un censo en los barrios y comunidades, que permitirá registrar los facilitadores y estudiantes para los centros de enseñanza que se abrirán en la presente gestión. Vanegas señaló que esta semana se revisará y preparará toda la documentación del programa, y la próxima se realizará el censo para establecer el número de facilitadores dispuestos a continuar su trabajo. El tema de la alfabetización, Gabriela, también es otro de los elementos que gestiones anteriores se ha ido destacando, se ha ido superando, mejorando, y llegar a lo que todos queremos, que es alfabetización cero. Recordamos, el 2010 se declaraba Bolivia territorio libre de analfabetismo. Ya justo para la siguiente gestión comenzaba el Yo Sí Puedo seguir. ¿Usted recuerda el Yo Sí Puedo? Exactamente. Todos comenzaban con aprender a leer y escribir. No quedaba ahí este tema. Continuamos con la posalfabetización, el Yo Sí Puedo seguir. Y esto ya en las diferentes unidades educativas, son los mismos maestros quienes desarrollan y están de facilitadores en fines de semana. El logro que tienen personas mayores, y decían ellos, nunca es tarde para aprender a escribir, para leer y para seguir y culminar hasta el bachillerato. El Yo Sí Puedo seguir llega hasta ese nivel. Y ese Yo Sí Puedo seguir va complementando lo que es la reforma educativa, porque todo este proceso está enmarcado justamente dentro de lo que es el proceso de cambio llevado al tema de la educación y de esa reforma educativa que ya año tras año está revolucionando la educación. La ley 070 ahora, ¿no? Ahora vigente, la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez. Vamos revisando otro de los titulares de la prensa escrita, buenas informaciones. Hablamos de opinión, de periódico desde Cochabamba, diario de circulación nacional, porque Cochabamba lleva al mundo productos por 131 millones de dólares. De acuerdo a los reportes que se tiene de la Cámara de Exportadores de Cochabamba, es que se ha exportado al mercado internacional hasta octubre del 2014, este dato va de ahí, productos por un valor de 131.488 millones de dólares, de acuerdo al informe y reportes que se tiene de la Cámara de Exportadores de Cochabamba. Es lo que decía de manera textual Luis Juárez, el que preside esta institución. La región logró comercializar productos de aproximadamente 15 millones más con respecto a la gestión 2013. Para quien, sin embargo, este repunte ha sido un resultado de los precios que se pagan por los productos que se tiene y la calidad de los mismos. Las estadísticas señalan que el peso neto que exportó la región hasta octubre ha sido de 141 kilogramos, mientras que en 2013 ha sido un monto menor. Datos importantes que llega desde Cochabamba, cuánto se está exportando y cuánto estamos también creciendo como empresas. Qué buena noticia, porque estamos hablando del tema justamente de exportación. Sabemos que en toda situación económica de la denominada balanza comercial de exportación e importación, se debe tener un equilibrio, pero se debe tener sobre todo un alza en el tema de exportación. Un país que exporta es un país que se desarrolla, un país que puede progresar, un país que tiene mayores recursos económicos. Y en el caso de Cochabamba, estamos viendo para el tema
evidentemente de la producción que va generando niveles, ya ha generado niveles de producción y de exportación extraordinarios. Ahí los datos que nos daban de la Cámara de Exportadores a propósito de este repunte que ha tenido con relación a la gestión 2013, 2014, el 2015 tiene que superar, ¿no? Así es, y estamos esperanzados de que eso vaya subiendo paulatinamente. Si hay exportación, un país se desarrollará. 6:58, vamos revisando los titulares. Continuamos justamente con este análisis de nuestras buenas noticias y página 7 nos indica que asambleístas indígenas serán elegidos antes del 29 de marzo. Los pueblos indígenas originarios campesinos de 8 departamentos elegirán desde mañana, según usos y costumbres, a 25 asambleístas especiales antes de los comicios subnacionales del 29 de marzo. Potosí es el único departamento que no tiene representación indígena en su asamblea. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, indicó que los pueblos indígenas de Pando serán los primeros en elegir a sus asambleístas en el marco de la democracia comunitaria establecida en la Constitución. Mañana Pando elegirá a 3 representantes indígenas según usos y costumbres, informó la autoridad electoral. Justamente uno de los análisis de buenas noticias que tenemos dentro del sistema político, Gabriela, es el tema de la elección y del sistema de democracia que tenemos. Hemos ido pasando, ¿no?, en la historia de Bolivia, de democracias participativas, de democracias representativas, a lo que es hoy democracias comunitarias. ¿Usted recuerda la democracia pactada también? También, también era dentro del sistema electoral que teníamos. Y que eso el cuoteo político, ¿se acuerda? Las coaliciones que se tenía con el porcentaje. Bueno, estamos en este periodo, la representación que tienen ahora los pueblos indígenas, por ello compartimos esta información con usted que nos sigue, porque es parte del Estado plurinacional. Ahora tienen su representación, son elegidos y se respetan los usos y costumbres de cada una de las regiones. Por ello queríamos compartir esta información. Eso es fundamental porque tenemos una nueva forma de entender la democracia. Esa democracia comunitaria que es parte, que no es distinta, sino es parte de la construcción de nuestro Estado plurinacional. Estamos a las 7:00 exactamente. Vamos todavía con una información. Revisamos. La Agencia Boliviana de Información que destaca para esta jornada, el Senado eleva a rango de ley el decreto de la Agenda Patriótica 2025. La Cámara de Senadores elevó el decreto que respalda la Agenda Patriótica 2025 a rango de ley, según la vicepresidenta de esa instancia, Sonia Guardia. La medida responde al trazado formal de las metas como Estado plurinacional hacia los 200 años de la independencia del país, habiéndose aprobado en su documentación en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores la Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley y remítase al órgano ejecutivo, decía también, ¿quién está a cargo de esta instancia? Se eleva a rango de ley el decreto de la Agenda Patriótica 2025. ¿Y qué contempla la Agenda Patriótica? Pues contempla el desarrollo en diferentes ámbitos. Hablamos de seguridad alimentaria, tecnología, revolución, el tema de las exportaciones, el tema marítimo en el número 13, en los pilares que también se tiene, ¿no?, con esta agenda. Justamente es una agenda que marca toda una planificación a nivel de gestión que se tiene y la proyección. Antes teníamos proyecciones de un mes, de un año, a lo mucho a nivel de gestión de Estado. Hoy estamos hablando de una proyección hasta el 2025 en este caso. Y eso es importante porque un Estado que es serio, un Estado que se proyecta al mundo, Gabriela, tiene que marcar una proyección de 10, 15, 20 años. ¿Qué dices? Eliminar la pobreza extrema. El tema de la alimentación, el tema de salud, educación, decíamos la agricultura, soberanía alimentaria, parte de los pilares de esta agenda 2025. Información que compartimos con ustedes. 7:02. Así es, 7:02. Cerramos el sector de nuestras buenas noticias. Buenas noticias. Continuamos, amigos, con lo que es la información, destacando también fechas importantes, porque había ya la primera edición, va a estar al tono del movimiento, de la historia y de las fechas que destacaremos día tras día. Hoy, 15 de enero, se recuerdan 34 años de lo que fue ese 15 de enero de 1981 con la denominada matanza de la calle Harrington, donde ocho dirigentes miristas fueron asesinados por paramilitares y causó un momento histórico por el tema de las dictaduras. Fue casi el final de un proceso dictatorial comenzado hace muchos años atrás
y donde fue el protagonista Luis García Mesa en este caso. El 15 de enero de 1981, 8 jóvenes de la izquierda revolucionaria se reunían en una casa paseña. Esa misma tarde de incertidumbre eran asesinados por paramilitares. Era uno de los días del tiempo que se recuerda como la narcodictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. Eran tiempos de miedo, de ejecuciones sumarias, de represión, de violaciones a los más básicos derechos humanos. En ese escenario, bajo ese ambiente de miedo generalizado, el 15 de enero en la tarde, paramilitares ingresaron violentamente a la casa de la calle Harrington en la zona de Sopocachi Alto, donde estaban reunidos los 8 líderes: Artemio Camargo Crespo, dirigente minero; Jorge Valdivieso Menacho, responsable de la regional de Chuquisaca; Gonzalo Barrón Rondón, responsable del Frente Universitario Estudiantil; el dirigente de la CV, Arcil Menacho Loaiza, responsable de la regional de Pando; Ricardo Navarro Mogro, dirigente del Frente Universitario; José Reyes Carvajal, responsable de la regional de La Paz; Luis Suárez Guzmán, responsable del Frente Docente Universitario; y Ramiro Velasco Arce, directivo del Colegio de Economistas. El objetivo de aquella reunión era planificar la huelga general indefinida en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno de facto en contra del pueblo de Bolivia. Solo Gloria Ardaya sobrevivió para narrar lo sucedido. Este capítulo trágico de nuestra historia se grabó en la memoria como la masacre de la calle Harrington. Hoy nuestros desafíos como sociedad son distintos, pero siguen siendo urgentes. Para complementar justamente esta información, vamos a ver un sondeo. ¿Cómo comenta, cómo analiza en este caso la población el tema del 15 de enero de la calle Harrington, ya 34 años con el día de hoy? Es poco tiempo, ¿no?, para un hecho de esa magnitud y lamentable, que al final tampoco se esclareció nunca, ¿no? O sea, no se llegó a poder diferenciar y todo lo que fueron las verdaderas causas, no se dio a la opinión y al público en general. Bueno, yo a veces paso por la calle, por Sopocachi, y bueno, son pocas personas de que siguen y tienen en el recuerdo lo sucedido, ¿no? Y personas de que, bueno, también ayudaron para forjar lo que es la democracia boliviana. Ha sido un acto donde los militantes del MIR estaban reunidos y los han masacrado porque al gobierno de García Mesa no le convenía esa clase de reuniones, etc. También estaban conspirando. Sobre eso, mi opinión personal es, bueno, el gobierno ha actuado de acuerdo a sus posibilidades, porque mi opinión sería de que estaba muy mal lo que lo han hecho la masacre. Que es una pena que hasta ahora no se haya podido clarificar exactamente las cosas, ¿no? Quién fue, cómo fue, pero ni modo, de eso nomás estamos, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Para que no se den otra vez estas cosas. Bueno, me parece que es un episodio de la historia, ¿no? De nuestro país, que ojalá no se repitan, porque entiendo que han sido gracias a gobiernos dictatoriales que se han tenido en nuestro país. Y bueno, es simplemente un llamado a que todos debemos vivir en democracia, porque son actividades que suceden principalmente por ese aspecto, ¿no? Porque no se respeta a la democracia, no se respeta la decisión de la ciudadanía. Y bueno, creo que ojalá eso nos enseñe, ¿no? Es simplemente un aspecto para que nosotros podamos recordar y obviamente valorar lo que tenemos en este momento, la democracia. Entrevista. Compartimos siempre el criterio ciudadano a propósito de las temáticas. Es importante su participación. Para hablar de este tema de los 34 años de la masacre de la calle de Harrington, estamos con la doctora Nila Heredia. Ella es presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todo el público, el público que usted tiene. Antes de iniciar, pues yo le agradezco porque estamos en este nuevo espacio. Había la primera edición y es un gusto que usted comparta con nosotros estos minutos. No, excelente, me parece una iniciativa muy importante porque además nos permite
traer a la memoria, reavivar la memoria a toda la población de hechos tan duros, tan impactantes, pero que la población tiene que rememorar, y tal vez la juventud tiene que, tenemos que informar de lo que ha ocurrido para que nunca más ocurran hechos similares. Gracias por su participación, doctora. Y lo decía usted, qué importante es recuperar esa memoria histórica que tenemos. Hoy se recuerdan estos 34 años de la masacre de la calle de Harrington. Así es. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta, jóvenes que de repente nos están viendo en este momento y no vivieron ese periodo, pero tiene que estar presente como parte de nuestra memoria histórica? Sí. En realidad, en la historia de Bolivia se ha caracterizado por una cantidad, un número muy importante de golpes de Estado y de dictaduras. Felizmente, los últimos años estamos viviendo en democracia. Sin embargo, pues han habido muchas dictaduras, y en todas ellas se ha caracterizado por el uso de la masacre, de la tortura, la persecución, la persecución a todas las personas que pensaban diferente. De esta manera, Bolivia está teñida de sangre por todos estos hechos, y bien lo decían, es decir, la democracia que hoy vivimos ha costado sangre, ha costado gente, ha costado jóvenes, mujeres, adultos, que han dejado su vida por un mundo mejor. Es decir, no han vacilado en arriesgar la vida para lograr una democracia, un estado tal que nos permita llegar a una sociedad justa, digna. En este intento han quedado en el camino muchos compañeros, y en este caso, evidentemente, el genocidio que ocurrió el 15 de enero del 81, cuando estaba en la dictadura el señor García Mesa, cuyo ministro de gobierno era Arce Gómez, utilizaron no solamente la persecución a toda la gente, fue una de las dictaduras donde se utilizó la guerra sucia de la manera más vil y similar a lo que ocurrió en la Argentina. Tendremos que recordar que en el mismo golpe de Estado y durante toda la primera época se utilizaron paramilitares dirigidos por argentinos bajo la anuencia del propio ejército, porque uh-huh. el que dirigía era Arce Gómez y el propio García Mesa. El 15 de enero del 81 estaban reunidos el MIR original, dirigentes de esa dirección clandestina del MIR, porque hubieron otros que salieron, ¿no es verdad? Y que fueron ellos los que después hicieron alianzas con los propios dictadores. Es decir, recordemos que una parte del MIR hizo alianza con Banzer posteriormente, y la otra parte hizo alianza con Sánchez de Lozada, es decir, los dos partidos que fueron parte del golpe de Banzer. Pero bueno, hubieron gente del MIR, y este fue el grupo que decidió quedarse en la clandestinidad para la resistencia y la recuperación de la democracia. Doctora, ahora, se estaban reuniendo estos 8 revolucionarios, los podemos decir, claro, de izquierda. Claro. Exacto. Para ver una salida ante estas medidas de este gobierno de facto, como se decía. Claro, una huelga general. No necesariamente una huelga. Seguramente estaban discutiendo qué mecanismos, qué estrategias qué tareas utilizar, ¿no?, para lograr la democracia. Pero usted sabe que lograr estos procesos es la suma de acciones múltiples, ¿no? Habían muchas acciones de varias organizaciones, tanto al interior como al exterior del país. A mí me tocó una parte, pero bueno, yo no formo parte del MIR. Uh-huh. Yo reverencio a los compañeros que quedaron luchando acá en ese momento, y este era un grupo importante, interesante, constituido la mayoría, evidentemente, por profesionales. Estaban profesionales, eran trabajadores universitarios, algunos estudiantes universitarios, y estaba un compañero Camargo, que era un dirigente del siglo XX. Artemio Camargo. Exacto. Evidentemente. Más allá de dónde provenía, era la decisión de los compañeros, y en este caso este grupo es
es capturado lastimosamente en conjunto de esta dirección, porque una cosa es que caiga algunos, que siempre duele, es importante, pero esta vez era toda la dirección clandestina, con lo cual mueren, los victiman a 8. Es importante indicar, y hace poco hemos revisado esto, que no salieron muertos los 8. En realidad, seguramente algunos murieron en el asalto a la casa de la Harrington, pero algunos salieron vivos, o sea, los sacaron caminando y después los asesinaron. De tal suerte que, bueno, primero los torturaron y obviamente y después los asesinaron, porque esa ha sido siempre la utilización de la fuerza en todos los momentos de la dictadura. Entonces, doctora, leamos los nombres de las 8 personas que murieron. Hace 34 años está Jorge Valdivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Brasil Menacho, Ricardo Navarro, José Reyes, Luis Suárez, Ramiro Velasco. 8 personas que sufrieron en esa revolución, en ese periodo duro que tiene nuestro país, nuestra historia, ¿no? Con García Meza. Claro, son 8 compañeros, y yo reitero, eran 8 compañeros que fueron del MIR de ese momento. Hubo una decisión, muchos de salir, porque evidentemente había una persecución importante, pero hubo la decisión de un grupo de quedarse en el país. Esa decisión que la habíamos tomado antes también nosotros, yo soy del Ejército de Liberación Nacional, y que nos quedamos acá, y que por eso también murieron muchos compañeros. En este caso hubo este grupo importante de quedarse acá y hacer la resistencia a la dictadura para lograr retornar a la democracia. Una democracia que nos permitía o nos permitiría recuperar las libertades de pensar, de hacer, pero no solamente las libertades por la libertad, sino la construcción de un país digno, justo, equitativo, etc. Entonces, la caída de esta dirección es pues fatal, no solamente para el MIR, sino para la historia de Bolivia. Por ello es que se hizo el proceso a García Meza, y es bueno que la población recuerde que el proceso, que duró más de 7 años al señor García Meza, ¿no es verdad? Y que recién el 93, después de 7 años, se logró que se sancionara. Y uno de los temas por los que se ha sancionado es el genocidio de la calle Harrington. Se tipificó como genocidio. Ese momento, el tema de las ejecuciones sumarias, etcétera, no estaban tipificadas en el Código Penal boliviano. Y por eso mismo se agarra el tema de genocidio, y es una de las sanciones. En realidad son 8 sanciones que lastimosamente el Estado no las ha seguido totalmente. Hoy el señor García Meza va a cumplir en abril de este año 20 años de los 30 años que tiene en prisión, en sanción, y por ello mismo será importante, y vamos a reavivar este tema de las atrocidades hechas durante ese gobierno, y entre ellas son más de 30 desaparecidos que todavía no los hemos encontrado desde esa época. Aparte de aquellos de los compañeros que han muerto, hay como 30 desaparecidos, y que se necesita pues, hacer este seguimiento, porque como bien decía alguien, nuestra meta como ASOFAM es lograr que el Estado dicte una ley constituyendo la Comisión de la Verdad. No es suficiente, pareciera que a veces el Estado piensa que restituir los restos humanos de aquellos que habrían sido muertos hace 20, 30, 50, 40 años, como está ocurriendo, es suficiente. El tema es que la gente no se ha muerto de muerte natural, los han asesinado. ¿Quiénes son los responsables? Entonces no hay justicia, etcétera. Necesitamos hacer la investigación. ¿Esa comisión que dice usted? Claro, necesitamos una comisión de la verdad, indicarle que en Latinoamérica prácticamente todos los países han hecho la investigación, falta Bolivia. Y evidentemente Bolivia con seguridad la va a hacer, es peor todavía es nuestro estado actual, donde la línea del Estado plurinacional es justamente
develar estos hechos políticos que han generado la muerte, la ejecución, la desaparición de cientos de compañeros. Entonces, creo que el recordar, rememorar lo que ha ocurrido hoy día, no es un hecho de reabrir heridas, es un hecho de reavivar la memoria, de informar, y bien, nosotros tenemos uno de los lemas de FEDEFAM, ¿no? Un pueblo que no tiene memoria es un pueblo sin historia. Y sí, nuestro país tiene que recuperar la historia. Justo dice, ¿no? Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia. Sí, doctora, sí. Nosotros estos minutos queríamos compartir con usted, conocer un poco a propósito de lo que sucedía hace 34 años con esa masacre de la calle Harrington, pero también ese significado, ¿no? Retornamos a la democracia un año después, ya está en nuestra historia. Y esa construcción también de ese periodo de la democracia, porque no ha sido inmediato y bonito, vamos a decirlo si vale el término, porque esto ha significado mucho, la participación de quienes siempre han sido relegados, la participación hoy de un Estado que nos represente, que no sea un Estado aparente. Mire, indicar que igual que en todos los demás golpes, pero en este golpe también, fueron tomadas, por ejemplo, los centros mineros. Y ahí uno de los lugares donde se hizo una masacre fue en Caracoles, ¿no es cierto?, donde tomaron presos a muchísimos mineros, los desvistieron, etcétera, y los mataron. Lo mismo fueron en los otros centros mineros. Lo mismo fue en lugares donde había resistencia. Entonces, no es que este es un caso, el 15 de enero es un caso muy visible, ¿no es verdad?, lo que ha ocurrido en esta ciudad. Pero ¿qué ocurrió al interior? ¿Dónde están? Etcétera. Tendríamos que traer por ello muchos datos. Decirle que hay más de 30 desaparecidos, de gente que luego no se sabe dónde están o que después han sido restituidos algunos restos. Hay el caso, por ejemplo, del señor Ticona, que también desapareció en este tiempo, y otros casos que hasta ahora no se han recuperado los restos, a pesar de que ya el Estado ha sido incluso sancionado por debido a que no se ha hecho la investigación suficiente de todos los casos, ¿no es verdad? Entonces, rememorar esto, algunos en algún momento nos decían que éramos necrófilos. No es así. O sea, no estamos reclamando nuestros muertos, estamos reclamando nuestros vivos, nuestros compañeros, nuestros familiares, pero estamos reclamando la historia, ¿no es verdad? La democracia que vivimos ahora es pues de lejos diferente a las dictaduras. Que nos faltará, que hayan algunos problemas, pero no es nada respecto a lo que ha ocurrido. Y por ello mismo, pues, es obligación nuestra rememorar para que nunca, nunca más ocurra hechos similares, ¿no? Exacto, bien lo decís, recuperar nuestra historia. Así y para ello está también la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Hoy, ¿qué actividades se tienen, doctora? Hoy tenemos una serie de actividades importantes y que me permito, por favor, invitar. A las 10 de la mañana, 10:15 como máximo, vamos a poner simbólicamente hoy una placa en el lugar donde ha sido el asalto a esa vivienda, la calle Harrington, número 730, es acá en Sopocachi. Haremos una puesta simbólica, una placa, porque todavía no tenemos el permiso de la alcaldía para hacer y de la familia, pero vamos a empezar allá haciendo un recuerdo del lugar. De allá bajaremos con una serie de actividades y nos reuniremos a las 11 de la mañana en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, donde estamos convocando junto con la UMSA y la Federación de Mineros a un acto político. Previo a este acto político va a haber una teatralización de lo que ocurrió en la calle Harrington. Esto va a ser en el atrio de la universidad. Nos están colaborando grupos de teatro de jóvenes y posteriormente haremos las palabras de circunstancia del rector, el doctor Albarracín, del señor Pérez, el dirigente de la Federación de Mineros, y mi persona en representación de ASOFAM. Entonces, con esto creemos que vamos a
impactar, nosotros queremos informar a la juventud, y dónde mejor que a la universidad. Es cierto que muchos de los compañeros eran o docentes, pero han sido profesionales graduados en nuestra universidad. Entonces, es el lugar donde la juventud tiene que también conocer lo que ha ocurrido, e invitamos a toda la población a que nos acompañen esto. Acompáñenos, porque la historia es parte de todos nosotros. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir estos minutos, por rememorar lo que decía usted, y queda muy claro aquello que llevan ustedes como ASOFAN. Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia, y tenemos que recuperar esa memoria histórica y recuperar y tener presente nuestra historia. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. La presencia de la doctora Anila Heredia, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Recordamos hoy estos 34 años de la masacre de la calle Harrington, que ha sido tipificado para Luis García Meza como un acto genocida, y reiterábamos todos estos datos para compartir con usted en esta entrevista. Seguimos en Avia Yala, la primera edición. Vamos con información. Entrevista. Avia Yala presente en la historia, recordando esos 34 años de vida de lo que ha sido el proceso de la calle Harrington, la matanza de la calle Harrington, de esos 8 dirigentes miristas que se ha tenido. Un momento también de entrevista que hemos tenido para reflejar la historia y para recordar la memoria del país. Continuamos en esta dinámica de información que tenemos, porque los movimientos sociales del país se preparan para el acto de posesión del presidente Evo Morales en Tiahuanacu este 21 de enero. Además, llegarán 6 delegaciones del exterior que confirmaron su participación para el 21 de enero. En ocasión de la posesión del presidente Evo Morales, el 21 en Tiahuanacu y el 22 de enero en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cancillería del Estado, en coordinación con algunos ministerios y organizaciones sociales, informa que los dos actos están plenamente confirmados. El miércoles 21 de enero se llevará a cabo en las ruinas de Tiahuanacu la toma de posesión del presidente Evo Morales, que asumirá la presidencia del país por un nuevo periodo. Las ruinas de Tiahuanacu son una antigua ciudad arqueológica sagrada para Bolivia, que en esta ocasión servirá nuevamente para acoger la ceremonia de toma de posesión. Se espera que a las 8 de la mañana inicie la ceremonia. A las 9:30 está prevista la llegada del presidente Morales al Museo Lítico para los rituales y la vestimenta en compañía de amautas. Luego se realizará ceremonias en la pirámide de Acapana y el templo de Calasasaya, y a las 10:30 de la mañana se escuchará el mensaje del presidente del Estado Plurinacional Evo Morales. Representantes de movimientos sociales de Bolivia y de al menos 6 países de la región, como Perú, Chile, Argentina, Ecuador, dirigentes indígenas de Paraguay y Brasil, participarán en la ceremonia indígena de investidura del presidente Morales, para luego concluir con una gran fiesta autóctona. El 22 de enero a las 9:15 de la mañana está prevista la llegada de delegaciones de gobiernos invitados y enviados especiales a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asistirán al menos 10 mandatarios, entre ellos el ecuatoriano Rafael Correa, el venezolano Nicolás Maduro, el presidente del Paraguay Horacio Cartes y del Brasil Dilma Rousseff. A las 10 de la mañana, el traslado del presidente de Palacio de Gobierno hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego el reinicio de la sesión de honor y programa central, donde se realizará el discurso de circunstancia del presidente Morales. Y a las 11:55 a 12 del mediodía, la salida del presidente Morales rumbo al Palacio de Gobierno. Recordemos que el presidente boliviano logró su nuevo mandato el pasado 12 de octubre con el 61.02% de los votos. La Asamblea Legislativa prepara el acto de posesión del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, preparando a detalle los actos protocolares del 22 de enero. Del día jueves 22, los actos se inician temprano con la llegada de los asambleístas que vendrán marchando. Llegarán aquí los asambleístas, los nuevos asambleístas.
La Asamblea Legislativa prepara un programa especial para la posesión del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que se llevará a cabo este 22 de enero. Según la planificación de la Cancillería Boliviana, el programa iniciará a las 8:50 con la llegada al Palacio de los invitados especiales que arribarán del exterior. Posteriormente serán trasladados a la Asamblea Legislativa. Y luego yo conformo la comisión para convocar al presidente Evo para que se haga presente en la Asamblea. Se le coloca la medalla y la banda presidencial y luego da su discurso a la patria, a todos los bolivianos. Dado la llegada de al menos a 4 mandatarios de Estado, el mensaje del presidente será breve, adelantó Morales en la víspera, y la Asamblea analiza la posibilidad de convocar a otra sesión para que el presidente brinde su informe de gestión. Estamos pensando con el presidente si hacemos una sesión especial de asamblea para el informe o ya lo dejamos para el 6 de agosto. Aún no hemos decidido con él. 7:28, estamos en Abya Yala, primera edición, justamente reflejando lo que va a ser la posesión del presidente Morales este 21 y 22 de enero que vamos a tener en todo el contexto que se va a dar durante lo que es los preparativos que tenemos para la llegada de varias delegaciones del exterior que vamos a tener y obviamente la presencia del contexto internacional, de los movimientos sociales, que también eso lo tenemos que destacar, y evidentemente del reflejo que tenemos en cada uno de los procesos que vamos a vivir este 21 y 22 de enero. Seguimos en lo que es Abya Yala, primera edición. La ceremonia ritual que va a recibir el vestimenta originaria distinguida como Estado Plurinacional en Tiwanaku, lugar sagrado. Desde las 8 de la mañana de este jueves comenzarán los ensayos en el templete de Calasasaya de Tiwanaku para el acto de posesión del presidente Evo Morales este próximo 21, y los sectores sociales se preparan para participar de la misma. Estamos allá concentrados a las 7 de la mañana, ¿no?, con los ceremonias rituales que van a preparar a través del Estado Plurinacional Nacional del Ministerio de Gobierno, las organizaciones sociales que van a estar partícipe, y autoridades internacionales, organizaciones nacionales e internacionales que van a acompañar al primer mandatario de Estado Plurinacional. Por su parte, el organismo operativo de tránsito recomienda a los conductores tener mucho cuidado en la carretera La Paz-Tiwanaku por las lluvias. Tener toda la documentación de sus vehículos que van a ser de transporte público como privado. Efectivamente, tanto el día de mañana como el día de 21 vamos a estar con esta tarea, dar seguridad, y pedimos a toda la ciudadanía que nos coopere. De hecho, 200 delegaciones han confirmado su participación de los movimientos sociales para el 21 de enero de diferentes partes del mundo, lo decía Leonilda Zurita también ayer en conferencia de prensa. Así es, están llegando de 6 países específicamente movimientos sociales que le van a dar el realce, el apoyo de la comunidad internacional y de la legitimidad y legalidad que tendrá el 21 y el 22 de enero. De hecho, se va a desarrollar justo hoy también un ensayo en Tiwanaku a propósito de esto que sucederá el 21 de enero. Los detalles al retornar de la pausa, ¿le parece, Carlos? Así es, justamente estamos en Abya Yala, primera edición, 7:31 de la mañana, ya preparando, me imagino, algunos su desayuno, Gabriela, pero generando información. Recuerda el tema, antes de irnos al corte, así cortito y rápido también, el tema de la aplicación. Si usted está saliendo de casa, si usted ya y quiere mantenerse informado, pues baja la aplicación de manera sencilla, Play Store, Abya Yala, y ahí va a estar informado a las 24 horas del día y le acompañamos también en su jornada laboral. Vamos allá, retornamos. No se despegue. Estamos de retorno en Abya Yala, la primera edición. Gracias a usted por seguirnos en todo el territorio nacional por la señal satelital de Entel y también nuestra página web abyayala.tv.bo. Tenemos más para ofrecerle a esta hora de la mañana. Entrevista.
Gracias, Gabriela. Continuamos en lo que es Aviala, la primera edición, generando información. Y en el caso de los datos, es fundamental la estadística. Y en este caso tenemos la presencia de Luis Pereira, director del Instituto Nacional de Estadística. Luis, muchas gracias por recibir la invitación, por ser parte de Aviala, la primera edición. Estamos comenzando una nueva historia dentro de Aviala, la televisión. Bueno, muy amables por la entrevista y felicidades por la iniciativa y por este emprendimiento. Muchas gracias. Justamente estamos en el aniversario, en los 79 años de vida del INE. Sí, bueno, es así. Ustedes cumplen 4 días, nosotros 79 años, ¿no? Una gran diferencia. Somos una institución ya bastante madura. En realidad, la actividad de estadística pública de nuestro país se inicia apenas creada nuestro país, e independizados en 1826. Se hace la primera estimación de la población, en 1861 el primer censo de población. Entonces somos un país que tiene tradición estadística, ¿no? Porque es parte de nuestra propia cultura. La generación de la información estadística viene desde nuestras culturas ancestrales. La estadística, todos nuestros pueblos siempre tenían su información actualizada para de población y de producción agropecuaria, básicamente, para prever crisis alimentarias. Entonces, manejamos, digamos, estadísticas, todos manejamos estadísticas en nuestros hogares también. Y bueno, estamos en eso. Ayer hemos cumplido este nuestro 79 aniversario, con celebraciones obviamente sobrias, como es el mandato del propio gobierno, pero comprometidos con el compromiso aquí en La Paz y en las 8 oficinas departamentales que tenemos de trabajar por el país, ¿no? Qué importante es tener el complemento estadístico, el dato, como lo menciona Luis, en el caso de lo que es un proceso histórico que se tiene. Todo país, toda construcción de país que se tiene está a la par justamente de los datos estadísticos. La economía, la política, los efectos sociales, culturales, si no tienen el respaldo de componentes estadísticos, de reflejos estadísticos, no se puede elaborar proyecciones, porque la estadística sirve para eso, para generar políticas de Estado, para generar proyecciones, para elaborar una planificación de gestión que se va a tener. Correcto, y es por eso que el Instituto Nacional de Estadística es una entidad desconcentrada del Ministerio de Planificación. Como usted dice, planificación y estadística van juntos, ¿no? Se ha planteado la Agenda 2025, el propio Instituto Nacional de Estadística tiene que modificar su plan estratégico institucional y las acciones que vamos a desarrollar. Las instituciones están estableciendo sus metas en función a la Agenda 2025, los objetivos mundiales, que son los ODS hoy en día, y todo eso también se genera eso, pero además un hecho importante es que la producción estadística no es aislada en el contexto internacional. Nos regimos a metodologías que en realidad no son normas, sino son recomendaciones internacionales en todos los campos, en las estadísticas económicas, sociales, medioambientales, deportivas, etcétera. En todos los aspectos del acontecer existe una normativa, existe en Naciones Unidas eventos que se realizan una vez al año, conferencias mundiales donde se presentan todos los avances, intercambian las modificaciones que se van a hacer, se utilizan los mismos clasificadores en todos los sectores porque tenemos que complementarnos. O sea, lo que está pasando en este momento, por ejemplo, el requerimiento de información, la inflación, que vamos a ver en un momento, no es aislada la inflación de Bolivia con la inflación de nuestros países vecinos, porque interactuamos, porque nos interrelacionamos, pero tenemos que hacerlo bajo una misma metodología. Y es por eso que permanentemente comisiones de Naciones Unidas, en los distintos aspectos, de la CEPAL, de CELADE, de los en relaciones bilaterales con las oficinas de estadísticas hermanas, trabajamos para tener información que sea consistente. Justamente dentro de los parámetros estadísticos, de los parámetros de análisis que se tiene, existen los elementos de inflación y el IPC, el índice de precios al consumidor. ¿Cómo se encuentra justamente en un balance que podríamos realizar? Y primero una descripción para que nuestra teleaudiencia conozca el IPC. Bueno, el índice de precios al consumidor es un indicador es de los más antiguos que tiene el país, se recoge desde 1930 con varios cambios de año base, constantemente se tiene que actualizar la base, hubiésemos nosotros querido que sea cada 10 años, ¿no?
pero no ha sido posible por factores financieros. Se hace en función a una encuesta de presupuestos familiares que vamos a iniciar este año, donde se investiga durante una semana en los hogares seleccionados el gasto de los hogares, cada uno de los miembros del hogar que tiene una cierta independencia económica, la jefa o el jefe de hogar, su pareja, sus hijos que tienen cierta independencia, van anotando todos sus gastos en cuadernillos que se les proporciona en la semana, transporte, refrigerios, algún medicamento que se compran, esparcimiento, la educación, etcétera, transporte, etcétera, y van anotando, y en función a eso se estructura las canastas independientes para cada una de las ciudades que investigamos, para después tener durante todo otro año, porque esta muestra tiene que ser durante un año que se hace el estudio, relevar durante un año los precios base de los artículos seleccionados en la canasta. Sería una ficción que nunca ningún país del mundo ha podido alcanzar, que todas las transacciones que en el día hacen todos los miembros de toda la sociedad sean registradas y ver el movimiento de precios. Eso es imposible. Entonces se hace una selección de artículos en función a que además cada grupo tiene que tener representatividad, no es un solo índice, son un índice y un conjunto de subíndices, porque es importante conocer, por ejemplo, el comportamiento de los materiales escolares. Entonces se requiere un índice de educación, no es un índice solamente de alimentación, también de educación. Pronto ya vienen las inscripciones escolares y en los hogares hay que medir la variación de los precios de los útiles escolares, de los libros, de los lápices, de la matrícula, de las pensiones. Entonces cada uno de esos, además son grupos, se llaman clases y subclases, que se van investigando en un año base, y a partir de eso se genera el nuevo índice de precio al consumidor. Actualmente el año pasado, el 2014, la inflación ha sido de 5,19. Estamos con las inflaciones más bajas de la región. También tenemos el PIB más alto de la región. Es decir, la economía nuestra es una economía que está fuerte con relación a nuestro contexto internacional. Muy estable. Bastante estable, pero además bastante desarrollado. Tenemos interesantes, por ejemplo, comportamientos en nuestro comercio exterior. Tenemos importaciones, sobre todo, de bienes de capital. Seguimos importando productos, pero sobre todo estamos importando bienes de capital, y eso es una buena noticia. No siempre importación implica algo negativo, importación de bienes semiduraderos. Cuando es de capital implica que la economía se está desarrollando, y sobre todo hay un comportamiento importante de las importaciones en ese sentido, y de las exportaciones, la sustitución. Dejamos de exportar minerales de estaño y exportamos estaño metálico, en el zinc, en el cobre, en el gas con la planta separadora. Empezamos a exportar gas licuado de petróleo. Entonces existe una sustitución que, como han explicado nuestras autoridades nacionales, determina que ante la caída de los precios, pero si logramos exportar productos con cierto nivel de agregación en su valor, estamos de alguna manera compensando la caída de precios por productos que tienen mayor precio. El denominado producto valorado en este caso. Claro. Luis, el 2014 hemos terminado con una variable positiva en temas estadísticos con el IPC, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Para que también la teleaudiencia conozca esa diferencia entre la variable positiva, la variable negativa, qué elementos son parte de ello y cómo eso genera obviamente parte de esa estabilidad que estamos mencionando. Bueno, la tasa no nunca ha habido en nuestra historia económica saber una variación negativa anual. Sí hay variaciones mensuales negativas, o sea que el índice llega a bajar en vez de subir, principalmente por los productos estacionales. Nuestra economía todavía es una economía donde los productos agrícolas no tienen cadenas de frío, ¿no? En algunos productos que en otros países ya se sustituyen o con frigoríficos o con enlatados, ¿no? En nuestro país todavía consumimos frutas y verduras frescas, ¿no? Y en las temporadas en que principalmente el tomate, que es un producto que incide mucho en la variación del índice de precio al consumidor, pero también los cítricos, en el caso de las verduras, o el durazno, etcétera, presentan variaciones, suben y después bajan, ¿no? Entonces eso determina que en algunos casos puede haber, como el año pasado, que hemos tenido algún mes con una variación negativa, ¿no? En el mes de septiembre, ¿no? Que hemos tenido una variación negativa.
lo mismo en el año 2013 hemos tenido variaciones negativas, pero normalmente la mayor parte de los precios cuando se ajustan ya no bajan. Hablemos por ejemplo del transporte, una vez que las alcaldías definen una tarifa, difícilmente vuelve a baja, ¿no? Salvo que los transportistas decidan bajarlo, y eso normalmente no ocurre. O lo que hablamos, materiales escolares suben, pero ya después no baja. Los servicios públicos normalmente subían en las épocas en las que manejaban empresas privadas, algunas de ellas transnacionales, y después ya no bajaban. Ahora hemos bajado, Entel ha bajado sus tarifas, el servicio de energía eléctrica en algún momento también ha bajado sus tarifas, entonces en esos casos excepcionalmente bajan, ¿no? Pero una vez que existe alguna empresa operadora telefónica aumenta, ya difícilmente va a bajar. Pero no suben y bajan todos los precios. El año pasado, en diciembre, se han ajustado los precios de los lácteos. No quiere decir que todos los productos se han ajustado, solamente los lácteos. No porque los lácteos hubiesen tenido un incremento importante, ese incremento se va a reflejar en inflación, porque no tiene la ponderación de los lácteos. Lamentablemente, en nuestra dieta alimentaria, la leche no es un artículo que debería tener más importancia de la que tiene nuestra dieta y de la que tiene nuestra canasta del IPC, y es por eso que su incidencia no es tan importante como sí que aumentara la carne. Aumenta la carne y obviamente la inflación es que no fuerte. Tenemos obviamente parámetros constantes, sino son parámetros que varían y que dependen del contexto internacional, que dependen de la coyuntura, que dependen de determinadas variables que se van manejando. Claro, y sobre todo depende del peso que tiene nuestro gasto, no todos los artículos tienen. El transporte sube y tiene un peso a todos nos afecta. Aumenta el pan, nos afecta a todos, aunque no consumamos pan, pero con seguridad que la galleta también va a ajustarse, ¿no? Entonces hay una correlación de algunos productos. Que aumente el cine está en la canasta, pero su ponderación es bajísima. El índice no se va a mover porque el cine aumente de 40 a 45 bolivianos. No se va a sentir ese aumento, va a acumular algún incremento porque en nuestra propia canasta, nuestros propios gastos, si vamos al cine, bueno, 5 bolivianos más vamos a gastar, o directamente vamos a dejar de ir al cine, ¿no? O sea, exactamente. Yo creo que acá, Luis, nos queda un mensaje a la población, ¿no? En el sentido de que ustedes, como institución, como mecanismo estadístico de representación a nivel estatal, generan todo este balance, este análisis de las variables, del IPC y demás. También cada uno de los hogares tiene que realizar su propio IPC para poder generar una planificación interna e ir acorde justamente con los mecanismos, con los movimientos de las variables que se va realizando constantemente. Claro, correcto, y es un tema que muy apropiado que vos manejabas, ¿no? Ya nuestra canasta es distinto. El momento en que usted, por ejemplo, no sé si tiene familia, pero si tiene niños y sus niños todavía no están en educación, su canasta no tiene gastos en educación. El momento en que entra al colegio, ahora ya hay un ítem o ítems que tiene que modificar la composición, dejar de ahorrar, o casi ninguno de nosotros ahorramos, tenemos que variar nuestra composición de nuestra canasta porque tenemos que atender la educación de nuestros niños. Existe un problema de salud en la casa y tenemos que recurrir al préstamo, al ahorro o a variar nuestros gastos porque tenemos que enfrentar el problema de salud. Entonces ahí nuestra canasta se modifica. Obviamente en la canasta del índice precio al consumidor, esa variación temporal, desde decir tantos hogares han tenido problemas de enfermos, entonces hay que variar, no. Es un precio base el que se tiene, ¿no? Pero sí se hace una investigación, y nosotros, el INE ha hecho una investigación en el 2003 y 2004 y ha cambiado el IPC en el 2007. La base del índice de precios al consumidor es del 2007. La recomendación es cada 10 años. Este año vamos a hacer la encuesta de presupuestos familiares y por primera vez el INE se va a poner al día en esa recomendación, que es tratar de hacer cada 10 años, salvo que existan procesos inflacionarios fuertes donde uno tiene, bueno, se ajusta más. En economía y requiere hacer una encuesta mucho antes, pero en estos años hemos tenido una economía estable, entonces no hay persona que pueda afirmar que la canasta, la composición de la canasta de nuestros gastos ha variado sustancialmente. Tal vez sí ha variado sustancialmente porque el peso que tienen los servicios públicos que ahora son estatales han variado y han bajado más bien sus tarifas, entonces más bien, y seguramente han ganado otro tipo de gastos por ese tipo de composición. Es por eso que algunas críticas que el día de ayer ustedes registraban de una fundación. Fundación Jubileo, exacto. La Fundación Jubileo sabe que este año se está haciendo la encuesta de presupuestos familiares, entonces no es una iniciativa de la Fundación Jubileo que se haga
que se haga la encuesta de presupuestos familiares y no es por sugerencia de ellos que está haciendo. Es sí, tal vez podemos aclararlo justamente, Luis, porque la Fundación Jubileo indicaba el día de ayer que no se tiene actualizado justamente los datos, que no están acorde justamente con este proceso del IPC actualizado, ¿no? ¿Cómo podemos reajustar justamente esa información? Claro, yo he sido director de una encuesta de presupuestos familiares que fue el año 89, que fue el anterior índice al actual, ¿no? Y ha pasado muchos más años para después haber actualizado, ¿no? El año 89 nosotros hicimos la encuesta y el año 90 ya se cambió la base del índice de precio al consumidor. En el 2003-2004 se hizo la encuesta y recién en el 2007 se pudo cambiar la base, pasaron 2-3 años para ese cambio. Las autoridades de ese momento tendrán que explicar por qué no lo hicieron inmediatamente, pero sí se hizo una investigación, que es lo importante, sí se varió la canasta, sí se actualizó la canasta y estamos con una canasta que no es antigua, es una canasta que está dentro de los parámetros internacionales. La inflación, un tema que hablaban, es la inflación de alimentos. El año pasado, si bien ha sido la más alta, es decir, el grupo, la clase o la división más alta, 6,91 frente a 5,19 de la variación promedio, no es mucho más alta, pero sí está registrada. Ha habido una declaración de un funcionario directivo de la Gobernación de Santa Cruz que dice que la inflación debería ser 18%. Bueno, si ellos han hecho un cálculo, la Gobernación, a través de su institución de estadística, entonces ahora que ajusten los salarios de los trabajadores de la Gobernación del 18%, ¿no? Porque han hecho seguramente un trabajo serio, entonces métanle y aumenten el 18% el salario de los trabajadores de la Gobernación. Y bueno, entonces un tema es, hay que ver, es interesante también los debates porque nos obliga a mejorar, a actualizarnos, pero también a veces los cuestionamientos tienen que tener algún tipo de fundamento. La gente no solamente dile a una familia que tiene 3 niños que ya los tiene que inscribir al colegio, que solamente consume alimentos, no es lógico. Luis, muchísimas gracias por ser parte de Avia Ya, la primera edición, por aclarar justamente de manera estadística. Y yo me voy a quedar con algo, Luis. Muchas veces se malinterpreta la función del INE de manera muy concreta. El INE muestra datos, saca, recolecta, y ya es el Estado y las otras instituciones quienes generan proyectos, cambios, en tanto temas políticos, sociales y demás, porque muchas veces piensan las organizaciones sociales, culturales, etcétera, que el INE tiene que resolver más o menos todo, y no es así, ¿no? El INE muestra los datos. Claro, y ese el ejemplo que yo siempre doy, alguna vez en una entrevista con Gabriela le he dado, es que las oficinas de estadística somos ni siquiera enfermeras, somos auxiliar de enfermería. Exacto. Medimos la temperatura, los signos del paciente o de la persona que está haciendo la consulta al médico, y el médico, en función a ese elemento y a otros elementos, su propio conocimiento, toma las decisiones. No es en función a la inflación solamente que las autoridades nacionales toman decisiones, en función a varios indicadores, a sus conocimientos y a las políticas públicas que se toman las decisiones. Los indicadores sirven para interpretar la realidad, pero no es la realidad en sí mismo. En sí mismo. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Por ser parte de Avia Ya, la primera edición. Hemos tenido el placer de contar con Luis Pereira, director del Instituto Nacional de Estadística, para reflejar lo que ha sido el IPC y el 79 aniversario del INE. Tenemos más, continuamos en Avia Ya, la primera edición. Entrevista. 7:54, tenemos más, obviamente, en Avia Ya, la primera edición, tenemos un contacto con Cochabamba, tenemos invitados en los estudios de Avia Ya, la televisión, vamos a ver el panorama también a propósito de los ensayos que se vienen en Tiahuanaco, pero antes, nos vamos a una pausa y a retornar. Estamos de retorno en Avia Ya, la primera edición. Establecemos el contacto con Cochabamba. Allá se encuentra Ademar Balda, diputado electo del Movimiento al Socialismo. Suplente, me corrijo los datos. Qué gusto, Ademar, poder saludarle y gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, primeramente, muy buenos días. Muy agradecido por ser parte de este proyecto de los pueblos.
medios de Latinoamérica, de allá a la TV, y sin duda estamos aquí predispuestos para poder responder y absolver las dudas que tienen. Consultas importantes que se vienen en este periodo porque inicia el periodo 2015-2020. La participación de los jóvenes, la perspectiva suya, los retos también que tiene Ademar como nueva tarea que tiene en este periodo. Bueno, es importante resaltar primero que dentro del movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, la participación de la juventud en estas pasadas elecciones del 12 de octubre ha sido fundamental, yo diría determinante, para consolidar el triunfo de nuestro presidente Evo Morales, ya que gracias a esta apertura que nos realiza el presidente Evo y así también las organizaciones del movimiento socialismo, los jóvenes hoy más que nunca somos partícipes activos directos en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos rompiendo con todos los esquemas de la lógica de la política colonial, donde los jóvenes antes se constituían pues en una escalera política y no se constituían en ese actor fundamental. La juventud de nuestro país y nuestro continente es fundamental a nivel de porcentaje, a diferencia de lo que pasa en Europa o Estados Unidos. Y no querer tomar en cuenta este sector generacional, pero que obviamente también plantea políticas de desarrollo y también plantea políticas de transformación, sería un error muy gravísimo. La visión, esa perspectiva visionaria que caracteriza a nuestro presidente, toma en cuenta este sector fundamental de la sociedad y los incorpora en lugares expectantes, ya no solamente como rellenos, como se hacía antes con las mujeres o con los jóvenes, sino en lugares donde puedan realmente tomar decisiones a favor del pueblo boliviano. Y eso es algo que tenemos que valorar en el caso como joven, en este caso como diputado plurinominal. Me siento orgulloso de ser parte de este proceso de cambio, pero sobre todo de poder tener la posibilidad de aportar a esta revolución y profundizar esta revolución democrática y cultural. Ese es un logro que al interior del MAS, la participación de los jóvenes y las mujeres, se constituye en un pilar fundamental de esta profundización del proceso de cambio hacia la construcción del socialismo comunitario. Ademar, dos temas, dos puntos que señalabas. Por un lado, se viene esta nueva legislatura, decía, la participación de los jóvenes que son el presente y el futuro, pero además que no solo se los vea vinculados a temas de jóvenes, sino están con ese trabajo y ese aporte que tienen para la construcción del Estado. Evidentemente, lo que tú manifiestas es correcto. Nosotros pasamos de ser un adorno decorativo, de ser un florero, como antes sucedía en la política, a ser parte y actores directos de nuestra transformación. Y el tema de la juventud es un tema generacional transitorio, es decir, tenemos una visión total y total, en este caso, una visión holística de la sociedad, donde también planteamos, en este caso, propuestas para el desarrollo nacional, es decir, a partir de la juventud, pensando en el país y en este caso pensando en todos los sectores de nuestro país. El hecho de poder profundizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la ciudad de la científica tecnológica, en el caso de Cochabamba, el centro energético, poder consolidar el tema de salud, educación, las especializaciones para poder consolidar esta revolución tecnológica o esta soberanía tecnológica para poder consolidar nuestro país. Entonces es importante entender que la juventud, hoy más que nunca, a partir de su experiencia, a partir de su generación, plantea también proyectos de profundización de nuestro proceso de cambio. Y es algo que me parece importante resaltar. Lo que pasa muchas veces es que pensamos que el joven solamente está dedicado a enamorar o está dedicado solamente a hacer deporte o está dedicado al hobby y al entretenimiento. Es parte de nuestra característica generacional, pero también estamos inmersos en la economía, en la política, en la cultura, en el desarrollo social y obviamente también tenemos ideas y proyectos que nos permiten plantear esta articulación y, como te decía, la profundización de nuestro proceso de cambio. Hoy más que nunca, la juventud y las mujeres somos parte activa de esta revolución. Ademar, ha sido un gusto conversar estos minutos a través del contacto Skype que tenemos en Avia y a la televisión allá en Cochabamba. El compromiso de que cuando esté por La Paz también nos visite y de establecer nuevos contactos más adelante. Muchas gracias y buenos días. Bueno, el agradecido soy yo y estaremos predispuestos a poder seguir transformando este ámbito comunicacional que es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos a partir de esta guerrilla comunicacional que tiene que ser algo que tenemos que extenderlo a todos los rincones de nuestro país.
Perfecto. Adem Albalda, desde Cochabamba, había ya la televisión con este nuevo periodo que se viene con la legislatura 2015, en todo caso, 2015-2020. Seguimos con más en esta primera edición. Entrevista. Y seguimos justamente con esta dinámica. Hemos tenido parte de historia, hemos tenido estadística y ahora tenemos la coyuntura a nivel policial. Le doy la bienvenida al coronel Gonzalo Mercado, director departamental de recaudaciones de la Policía Nacional, para un tema muy concreto, la inspección técnica vehicular. Coronel, muchísimas gracias. Muy buenos días y gracias por la invitación. Un análisis, un resumen que podamos hacer de lo que ha sido la inspección técnica vehicular, cómo se ha generado y el trabajo que han hecho ustedes. Hacer conocer y, bueno, creo que la opinión pública conoce, para la inspección técnica vehicular correspondiente a esta gestión, o sea, la gestión 2014, la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones ha innovado y ha implementado un nuevo sistema que consistía en, bueno, continúa, ¿no?, que consiste en hacer la reserva vía Internet. Hemos empezado con esto el 13 de octubre del 2014, y a la fecha hemos hecho ya un análisis donde nosotros consideramos de que ha sido un éxito esta implementación del sistema de reserva por Internet. Obviamente que no hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos trazado en un inicio. Esto podemos decir, atribuir un poco a que hemos tenido un retraso de un mes en el inicio de la inspección técnica vehicular y también como un sistema nuevo, obviamente que hemos tenido algunos problemas no siempre atribuibles a la dirección, sino a la tecnología, me imagino. Exactamente, ¿no? Entonces, hemos tenido varios días que hemos tenido problemas con Entel por la señal, que no bajaba o se caía la señal. Entonces, hemos tenido esos contratiempos, pero en general consideramos y estamos seguros que ha sido un éxito para nosotros, como también hemos recibido, obviamente, varias felicitaciones de mucha gente. Como también siempre hay quejas, ¿no es cierto? Críticas. Tiene que haber críticas. Entonces, esta inspección debería haber concluido este 13 de enero. Y como no hemos alcanzado la cantidad de vehículos que habíamos proyectado, es que nosotros hemos pedido a la superioridad para poder ampliar un tiempo más. ¿Hasta cuándo tenemos el plazo, coronel? Bueno, la superioridad nos ha dado la autorización y hemos ampliado hasta este 31 de enero. Perfectamente, ¿no? ¿Consecuencias en este caso y recomendaciones que podemos dar a la ciudadanía, por favor, coronel? Bueno, durante el periodo de la inspección hemos tenido, como le digo, muchas felicitaciones, como también quejas. Es por ese motivo de que hace ya una semana atrás hemos aperturado en todos los puntos de inspección a nivel nacional para que se pueda atender con ambos sistemas, es decir, continúa el sistema de reserva por Internet, como también hemos, en las horas libres de que no había reserva, hemos hecho de que se aperture para que la gente que no tiene acceso libre al Internet, porque esa era la queja, hemos aperturado también para que en forma directa puedan presentar sus vehículos a los puntos de inspección. Para ir terminando, coronel, proyección de esta gestión 2015 en temas de trabajo específico de su departamento. Yo quiero hacer la reflexión a todos los propietarios y pedirles, ¿no?, de que nos olvidemos ya de este mal hábito que vemos que cuando estamos finalizando, está llegando la fecha tope para la culminación de un proceso, recién vienen, como la semana anterior, el 13 tenía que concluir y todos los puntos se llenaron. Pero hemos hecho conocer que hemos ampliado hasta el 31, automáticamente ha bajado la asistencia de la presencia en los puntos. Entonces, pedirles a todos los propietarios que nos olvidemos de este mal hábito y cumplamos con la disposición que está vigente, ¿no? Y obviamente el compromiso de la Policía Boliviana, o sea, de la Dirección Nacional, es de que, concluido esto, vamos a hacer un análisis y el compromiso es de seguir mejorando para prestar un mejor servicio a la sociedad y obviamente seguir transparentando los servicios que presentamos. Y evitar la mala costumbre que tenemos los bolivianos de dejarlo todo a último momento y ahí es donde se acumula justamente. Exactamente, ¿no? Entonces nos traen más problemas, como ustedes han hecho de que también se
nuestra página web se ha colapsado estos últimos días y hoy en día si usted ingresa fácilmente están aperturados todos los puntos. Aprovecharé, coronel, que datos que tenemos de la ciudad de La Paz, del Alto, en cantidad sobre todo o algún porcentaje. De acuerdo a los datos que tenemos hasta la fecha, esto a nivel nacional, estamos sobre los 585 mil vehículos que hemos inspeccionado. Esto equivale a decir, en porcentajes, estamos aproximándonos al 75% del parque automotor que ya hemos inspeccionado. Estaría faltando entre un 25 a un 30% que nos faltaría inspeccionar, esto a nivel nacional. Un dato yo creo bueno, ¿no? Un porcentaje creo no el esperado, me imagino, pero que sí es relativamente bueno comparado con implementar en este caso nuevos mecanismos tecnológicos. Sí, estamos en ese parámetro y por eso nosotros decimos que este sistema que hemos implementado yo creo que ha sido un éxito. Obviamente esperamos cumplir hasta el 31 de enero porque y eso hago la reflexión a los señores propietarios de que la instrucción es clara, 31 de enero se cierran las inspecciones y de acuerdo a la norma está de que vehículos que no hayan cumplido con esta disposición no pueden circular libremente ni por áreas urbanas ni rurales. Entonces el compromiso de todas las unidades de la Policía Boliviana, las unidades operativas, es de que a partir del 1 de febrero con seguridad que vamos a salir a hacer los controles y bueno, les pido de que eviten esos problemas que puedan tener posteriormente al 31 de enero. La inspección técnica vehicular es muy importante, coronel, porque a través de esta inspección podemos evitar toda una gestión de accidentes. Hemos tenido el año pasado, obviamente, problemas muy duros en ese sentido y es ahí la clave, ¿no? Porque esa es la proyección que se hace en tema de una inspección. Sí, o sea, la inspección consiste en que nuestros técnicos, los mecánicos, son los que establecen si el vehículo está en excelente estado de funcionamiento, ¿no? Que para que pueda circular, esto siempre con la finalidad de brindar seguridad tanto al conductor y en este caso del servicio público a los pasajeros que llevan los motorizados. A veces yo creo que las personas confunden porque la inspección técnica vehicular no es donde nosotros hacemos una revisión minuciosa del vehículo, ¿no es cierto? Muy buena aclaración. ¿Por qué? Porque la persona que está en un punto de inspección previamente debería haber llevado su vehículo a un taller mecánico. A su mecánico. Exactamente, a un taller eléctrico, ¿no? Entonces, poner en condiciones y recién llevar al punto de inspección. A veces muchos yo creo que confunden indicando que nosotros vamos a hacer esa revisión y no es así. Entonces, nosotros solamente certificamos de que el vehículo sí esté, reúna los requisitos, ¿no es cierto?, que se ha contemplado. Coronel, muchísimas gracias por ser parte de Avia Ya, la primera edición, y por aclarar el tema de la inspección técnica vehicular. Pero continuamos porque tenemos más invitados. La semilla de la lucha social germinó. Construimos un nuevo tiempo. 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Permítame saludar al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, a propósito de lo que se viene este 21 y 22 de enero. Viceministro, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, estamos en este espacio. Buenos días y muchas gracias por la invitación a Avia Yala. Ministro, se tiene coordinada la participación, tenemos entendido ya, de movimientos sociales de otros países también, de otras delegaciones. ¿Cómo se está preparando ya este acto de posesión? Bueno, para el 21 de enero, miércoles 21 de enero en Tiwanaku, están arribando delegaciones de países como Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Brasil, Chile, México, Colombia, son delegados que están llegando para participar de este evento internacional, darle un realce a lo que es esta ceremonia de posesión originaria que se va a realizar en Tiwanaku. Es una manera de descolonizar nuestra historia, resaltar nuestra cultura plurinacional, pero también de incentivar el turismo, ya que esta ceremonia de Tiwanaku va a ser transmitida por varios canales de televisión internacionales que ya están arribando a nuestro país. Por lo tanto, así como el Dakar dio a conocer lo que es el Salar de Uyuni, también queremos que este lugar, este sitio ancestral como es Tiwanaku, sea conocido a nivel internacional. Entonces,
bueno, estamos muy entusiasmados porque vemos que hay una gran expectativa, una gran participación de delegaciones internacionales que están arribando a nuestro país. Delegaciones internacionales, medios sí. de comunicación, se va a transmitir. ¿Qué significa este 21 de enero? ¿Por qué en Tiahuanaco, ministro? Bueno, esto empezó el 2006, ¿no? Uh-huh. Y como le decía, es una manera de descolonizar nuestra historia, mostrar que la historia en este lugar que es Bolivia no arranca en 1825, esa es la historia republicana. Usted nos decía hace instantes justo sí. esos datos, viceministro, porque además del espacio, del lugar que significa esa forma de descolonización, también los elementos que se van a utilizar así es. El significado que tiene el mismo. Los elementos culturales, ¿verdad? Uh-huh. Desde lo que es la vestimenta, el bastón de mando, la ceremonia misma, una ceremonia de purificación que se va a realizar allá, donde va a estar nuestro presidente junto con el Consejo de Amautas. Están llegando delegaciones indígenas de países como Colombia, Guatemala, México, Estados Unidos. Van a participar en esta ceremonia, lo cual va a mostrar que Bolivia no solamente es una cultura plurinacional, también es un estado plurinacional. Entonces, ese es el sentido de esta ceremonia. Comenzó el 2006. Recordamos fechas, muy bien. ¿No? Y por ese entonces, bueno, no faltó quien dijo, bueno, esto es folclórico, ¿no? Y no se estaban dando cuenta la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Estábamos pasando a ser de un estado republicano, un estado liberal, a un estado plurinacional. Y eso se consolidó luego de la Asamblea Constituyente del año 2009. Hoy somos un estado plurinacional y por lo tanto el 2010 continuó esa ceremonia de posesión originaria y ahora por tercera vez se va a realizar en el mismo lugar, en Tiahuanaco. Hay que tomar en cuenta la participación de los movimientos sociales, viceministro, pero no solo de los andinos, también amazónico. Y se habla de andino-amazónico, eso sí. Es lo plurinacional así de es. Nuestro país. Ya el 2010, una ceremonia que había comenzado con un sesgo andino, el año 2006, el 2010 se enriqueció con la participación de pueblos indígenas de las tierras bajas, pueblos amazónicos. Entonces eso va a continuar este 2015 con el agregado de que este año van a participar también movimientos indígenas llegados de otros países. Entonces creo que eso le va a dar un realce internacional a esta ceremonia y bueno, que nosotros consideramos que esta ceremonia del 21 va a ratificar el carácter plurinacional, intercultural del Estado boliviano y al día siguiente, el 22 de enero, jueves 22 de enero, ya en la Plaza Murillo, la ceremonia de posesión, donde habrá una participación muy importante en los movimientos sociales. Los movimientos sociales presentes. De hecho, hoy se tiene un ensayo también en sí, la zona, ¿no? En Tiahuanaco comienza, bueno, ya ha debido comenzar a las 8 de la mañana. Exacto. En Tiahuanaco, una ceremonia en la que, bueno, se están, llevando a la práctica muchos aspectos que ya han sido planificados con el fin de, mejorar algunos detalles, que nada falle. Y, bueno, nosotros ya a la espera de las delegaciones que van a llegar de otros países, tanto delegaciones oficiales, incluso van a llegar jefes de Estado, prevemos que en Tiahuanaco participarán dos jefes de Estado, ¿no? Posiblemente el presidente de Ecuador y el presidente de Costa Rica. Y al día siguiente, la ceremonia de posesión que va a ser en la Plaza Murillo, participarán otros jefes de Estado más. Hasta el momento, 4 han confirmado su participación. Estamos a la espera de más confirmaciones de jefes de Estado, presidentes, en fin, que van a llegar a nuestro país. Pero bueno, creo que el realce internacional se va a dar también por el lado de los medios de comunicación internacionales que están llegando y que están mostrando que esta posesión del presidente Evo Morales está causando una expectativa a nivel internacional. Sin duda alguna, viceministro. El trabajo va a ser desde primeras horas de la mañana, desde el 21 hablamos, ¿no? Sí, va a ser desde la madrugada, ¿sí? Trasladarnos allá a Tiahuanaco, ser parte de esa actividad. Y bueno, lo hacemos con mucho orgullo, lo hacemos con mucho entusiasmo. Y bueno, al día siguiente quería adelantar en la Plaza Murillo, va a haber una novedad. ¿Y el 22? El 22. ¿Esto para el 22? El 22, sí. A ver. Usted sabe que hay las
lo que son los símbolos del poder, ¿no? Estamos hablando de la banda presidencial, el bastón de mando y la medalla presidencial. Tradicionalmente lo que se hacía era que esos símbolos del poder eran entregados a representantes del órgano legislativo, ¿sí? Mismos que volvía a imponer esos símbolos del poder a el presidente entrante, ¿no? Bueno, resulta que este año va a haber una novedad, y es que será una comitiva de movimientos sociales encabezados por la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Campesinos, la Confederación de Mujeres Indígenas, Bartolina Sisa, quienes van a recibir de manos del presidente Evo Morales esos símbolos del poder y los van a trasladar hacia la Asamblea Legislativa. Esto es simbólico, pero ese simbolismo entraña también un mensaje ideológico y político. Lo que se quiere mostrar es que está emergiendo en nuestro país un nuevo tipo de poder, un poder popular comunitario, un poder del pueblo, como lo ha denominado el presidente Evo Morales. Y eso también se expresa en este tipo de simbolismos que, como les digo, tiene a su vez un contenido ideológico y político. Depositar los símbolos del poder en los representantes del pueblo organizado, de los movimientos sociales, para que a su vez esos movimientos sociales que ya empiezan a empoderarse, pues trasladen esos símbolos hacia la Asamblea Legislativa para que luego continúe el ceremonial de Estado, bueno, como conocemos. Entonces, creo que es una novedad. Este cambio que se presenta por primera vez el 22 de enero es del pueblo. Sí, porque ya hubo participación de los movimientos sociales en las anteriores ceremonias, ¿no? El 6 de enero del 2006, el 22 de enero del 2006, perdón, el 22 de enero del 2010, esta vez se vuelve a dar, pero se quiere ratificar que este es un gobierno y va a continuar siendo un gobierno de los movimientos sociales, del pueblo organizado. Entonces, esa es la característica, y creo que el compañero Evo, el compañero Álvaro, desde el mismo momento de su posesión, quieren dar ese mensaje al pueblo boliviano y a nivel internacional también, de que acá en Bolivia, la diferencia con los gobiernos tradicionales es que acá la participación de los movimientos sociales le da otra tónica a la forma de gobernar. Viceministro, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha concluido. No, ha sido un gusto compartir estos minutos. No, gracias a ustedes. Es un gusto para mí siempre estar acá en Avia Yala, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Siempre bienvenido. Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en los estudios de Avia Yala Televisión. Tenemos que despedirnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. También nos despedimos de Carlos. La semilla de la lucha social germinó. Construimos un nuevo tiempo. 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Y llegamos al final de esta jornada. Gracias por compartir con nosotros, con Avia Yala, primera edición, generando espacios de reflexión, de análisis, dando información, cultura, amenidad, datos estadísticos, historia que hemos tenido el día de hoy, y obviamente la construcción de nuestro Estado plurinacional. Esto ha sido Avia Yala, primera edición. Nos vamos, nos despedimos con una frase que para mí es fundamental: si crees en los sueños, ellos se crearán. Muchísimas gracias, buen resto de jornada a todos.